Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Haddock en Rojo, el número 14 en este caso, y es un programa bastante especial por diversos motivos, pero en especial por uno, y es que la voz que deberíais estar escuchando ahora mismo ha sido sustituida por la mía, para vuestra desgracia. Soy Sergio, y es que nuestro querido David Castaño, por motivos laborales, no es que se haya cansado de nosotros, que también es posible que podría perfectamente, sobre todo por los cánticos aquí de mi querido Lázaro, pero por motivos profesionales ha tenido que dejar Haddock en Rojo. Pero y me ha pedido... Haddock en Rojo le ha alzado ahí a la fama, al estrellato, y es que se lo han rifado. Efectivamente. Pero para sus fans, deben saber sus fans que no le busquen en otros podcasts porque no le van a encontrar. O sea, directamente. Tiene ahí una cláusula tremenda que no puede aparecer en ningún lado. Tiene una cláusula con la frutería del barrio. Eso es. No puede... Es como la de Messi y la de Cristiano juntas. O sea, es imposible. Sí. Más o menos, efectivamente. Entonces, nada, dar las gracias de parte de Castaño a todos sus fans, que tenía unos cuantos y nos consta. Y nada, afortunadamente, para seguir con el programa, tengo aquí al resto del equipo, que espero que sean conmigo más tiempo, porque si no me voy a cagar en la puta, entre otras cosas. Mi querido Quique, ¿qué tal? Con tu camiseta de Alice Cooper y tu afición aquí a los Sims. Bien, ¿no? Muy bien, todo bien, sí. Muy bien. Con su camiseta sin mangas de Alice Cooper. Sin mangas. Pues esto la gente no lo ve, pero esto hay que decirlo. Nosotros lo sufrimos, efectivamente, claro. Es así. Bueno, por suerte la webcam no tiene mucho detalle y no se ven pelillos así de los hombros ni nada, que eso ya sería el no va más. Pero se sufre, sí, se sufre igual. Bueno, y el que habla es Lazarín. Yo también los quiero mucho, sí. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, una vez más. Muy bien. Y hoy tenemos un invitado muy especial, al menos de momento, porque no sé cuánto va a durar. Creí que ibas a decir que era especial de momento, que a lo mejor dentro de un rato decimos, tío, eres un pesado o algo y ya se acabó todo. Nuestro querido Kiko Béjar. Kiko, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Ahora mismo acongojado, la verdad, escuchando. No. Porque, madre del amor, por si a lo mejor en un rato me mandáis a la mierda. Fácilmente, vamos. Bueno, es más probable que lo hagas tú con nosotros. Sí, pero no sí, pasa sí, nada. Sí. De hecho, si alguna vez digo, oye, Kiko, ¿qué te parece? Y hay un eco, es que se ha ido. O sea, lo digo para nuestros oyentes, mirado. Vale. No. Ha sido un problema de edición ni nada. Que eso siempre queda que te cagas, ¿no? Y efectivamente. Pero bueno, por cierto, y como no te hemos presentado, por si hay alguno que no te conoce, es un crack de la radio, pero dinos a qué te dedicas ahora mismo. Entre otras, bueno, de las 20 horas que dedicas al día y las 4 que duermes o una, entre una y cuatro... ¿A qué te dedicas? Pues tío, a ver, es verdad que me dediqué durante parte de mi vida a la radio, ¿vale? Sí, parte de la de más allá también, ¿eh? De hecho, es curioso estar aquí con Lázaro, que forma parte de un grupo que tuve la oportunidad de presentar tantísimas veces en la radio, tantísimas, no te las puedes imaginar. No, porque es verdad que al final, a ver, yo trabajaba en los 40 principales, en el mismo día podías poner y se sabe la misma canción, o sea que llega un momento que te sabes... Sobre todo si era física o química. ¿Cómo es? Estaría ya harto, pero vamos. Sí, había unas pocas, tío. Pero es verdad que desde hace ya bastante tiempo pegué ahí también el salto con el tema videojuegos, lo cual para mí siempre ha sido un hobby de crío. Yo solamente jugaba videojuegos, no jugaba fútbol, no jugaba nada. Yo solo jugaba videojuegos. Ahí, bienvenido al club. Friki sí, de... Yo era del Spectrum año 83, el raro en el año 83-84... al Spectrum le saqué las tripas literalmente y luego el Spectrum salté a PC, consolas, etcétera. Joder, muy bien, hombre. Y a día de hoy, y bueno, pues ahora mismo lo que hago es estoy vinculado al sector del videojuego, pero bueno, hasta ahora siempre había estado muy vinculado a medios de comunicación y llevo 2 años en el que lo que hago básicamente es producción audiovisual para lo que es el propio sector. Entonces, ahora sobre todo la productora, estamos trabajando mucho con PlayStation Talents, todo el tema del desarrollo local. Nos encargamos de hacer todo tema piezas audiovisuales que tienen que ver con talents. Y bueno, aparte de esto, también estamos metidos en localizaciones de lo típico que vienen los spots de fuera y hay que localizarlos a español, etcétera, etcétera, ¿vale? Ajá. Y luego, como me gusta meterme en 20.000 jaleos, pues estoy preparando mil cosas, porque aparte sigo con mi trabajo de locutor en estudios de grabación, publicidad, etcétera, etcétera. Estoy también con proyectos, pues mira, a lo mejor en breve lo mismo lo puedo contar, con un doblaje de un videojuego.
También estoy dando clase, que desde hace un año y medio ahora estoy de profesor en ESIC y he empezado también a dar clases en Voxel School. Siempre la parte de comunicación, porque es verdad que al final es una pata que no se toca mucho. Cuando alguien quiere desarrollar videojuegos, se le enseña muchas cosas que tienen que ver con lo que es desarrollar el juego. Pero yo siempre digo lo mismo, llega un momento que lo tienes terminado y esto hay que lanzarlo. ¿Y cómo hacemos? Y ahí es donde entra la lucha. Yo lo he vivido en medios de comunicación, como cuando apenas había desarrollo hace X años local y te llegaba una nota de prensa de un desarrollo local cada X tiempo, y cómo pasas a eso, a que te lleguen cuatro notas de prensa de juegos locales que se lanzan a diario. Y tú obviamente tienes el espacio limitado. Ahí el estudio no puede pensar que se lo tienen que hacer. Sí. Es una parte en la que tenemos todavía que trabajar mucho, porque se siguen dando, y lo veo año tras año, las mismas circunstancias con los estudios. Y es que esto lo dejan para el final, si tienen la suerte de entrar en talent, su idea es, a mí que esto me lo ponga Sony PlayStation, yo no tengo... El ayuntamiento, ¿no? Pero sin embargo, y Lázaro lo sabrá, a una compañía de disco no es lo mismo que le venga un artista que dice, joder, es que tengo 100.000 reproducciones en mi canal y tengo 30.000 tías y tíos que me siguen y tengo tal, a... No, yo vengo limpio de polvo y paja, soy un artista, lo que yo hago es la leche, el resto lo haces tú. Uh-huh. Si realmente el desarrollo local queremos pico y pala del bueno, tenemos que empezar también a labrarnos. Y además es que mola, porque cuando conoces a la gente de los estudios, y yo los conozco y trabajo con ellos, coño, es que les encantan los videojuegos como a nosotros, es que los conocen, es que nadie se dedica a esto si no le mola. Lázaro no está metido en lo que hace si no le mola. Tú, Sergio, igual. Quique, ni te cuento, quiere decir, y a mí me pasa igual. Entonces, tenéis la capacidad ahora mismo de crear canales, de que la parroquia os siga, de que mole lo que hacéis, porque mola la gente que lo hace. Es que esto es un tema, tío, en la comunicación que tener muy en cuenta. Esto ya no consiste en, no, venga, me han enseñado, esto me acuerdo, hace poco he hablado, sí, nos han enseñado cómo se hace una nota de prensa. Digo, joder, pues ya está hecho. Ya estaría. El primer día y a esperar. Entonces, bueno, pues en esto, tío, es interesante. Empezó el tema en SIC y ahora con Voxel y, bueno, pues bien, todos los palos. Y luego las horas libres que le quedan así en algunas semanas se organiza corrida de toro goyescas, y saltadores portugueses, estos que hacen lo de saltar al toro, Hostia, es que esto es lo más peregrino que se me ha ocurrido, ¿no? No es por nada. O sea, no, pero verá que todas estas cosas son las que puedo contar. O sea, el problema que yo siempre lo digo, valgo más por lo que no cuento que por lo que cuento. Entonces, esto es lo que estoy haciendo, pero es verdad que me meto en cadáver en general. Madre mía, Kiko. O sea, no es por nada, pero no me extraña que haya paro, ¿eh? Si acaparas. Pero es distinto, tío. Acaparas el 50% del volumen bruto de España, ¿eh? Mira, si un día montáis un programa especial sobre desarrollo local, ahí podemos contar. Porque a mí me pasa muchas veces dando este tipo de charlas que a mí me viene mucha gente que quiere entrar en el desarrollo y me dice: yo lo que quiero saber, o sea, es déjame de leches de la charla. ¿A qué puertas llamo para que me contraten mañana? Digo, ya que digo. Digo, si fuera así, práctica, ya, sí. Son cuatro puertas, llamo y me contratan. ¿Sabes? Yo me paso toda la vida generándome mis puertas. Cuando veo que no hay una puerta, cojo y digo, venga, como los carpinteros de antes, a darle, a tallarla. Y esto es lo que no se entiende. No se entiende, y yo lo noto mucho, sobre todo en la gente más joven, ¿eh? Las hay que son la releche, ¿eh? Pero hay un concepto bastante generalizado que es, dime a qué puerta llamo. O sea, dame el contacto que llamo y que me coja. Y entonces, ¿qué es eso, no? Que ya estoy preparado, ¿no? Pero es que es así. Ya estamos listos. Ya sé hacer notas de prensa. ¡Joder! Ya está. Ya, venga, a tirar. Llama a Sony. Claro. Lázaro, que te quitan el puesto, ¿eh? Ya ves. Sí, me parece a mí que no, ¿eh? Porque al final... Yo sabes lo que pasa, que cuando además hay gente que dice, no, es que me parece muy bien lo que dices, pero yo lo hago de otra manera y tal, yo siempre digo lo mismo. Digo, joder, yo estoy abierto a escuchar cosas nuevas. Digo, ¿te va bien? Y me dice, no. Pues algo falla, ¿eh? Me dices, no, a mí me va de la hostia. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo me callo, me siento y digo, hostia, pues cuéntame. Porque claro, yo quiero aprender más. Pero me estás contando la historia. No, es que yo el marketing, es que yo me encargo de hacer otra cosa. Yo lo hago de otra manera, ¿no? Yo lo hago de otra forma. Yo lo hago de otra manera. Vale, pues venga, escucha, siéntate y seguimos. Venga, sí. Y me lo cuentas lo que no tengo que hacer. Sí. Y aparte sigo jugando a videojuegos. Cuidado. Bien. Joder, o sea, en fin. Que aparte... Pues muy bien, hombre. Felita. Muy bien, veo que te cunde las 24 horas del día, que a lo mejor en tu caso son distintas. La gente que nos escucha no le ve, pero le estamos viendo en la webcam, está tejiendo un jersey ahora mismo. Sí, el invierno. Está aprovechando cada minuto. Ojo al negocio, encaje de bolillo en COVID, ¿eh? Ojo, en casa, y esto llevado online, ahí hay una historia de haber, ¿eh? Una mascarilla de punto de cruz o algo así, ¿no? Te lo iba a decir ahora mismo. Oye, ¿aceptas encargos, Kiko?
¿Eh? Que lo mismo hace negocio tal cual, ¿eh? Totalmente. ¿Y si tú? Voy a dejar el encaje de bolillo y me meter a pintor después de ver el cuadro que tienes tú detrás. Eso es una maravilla, hombre. Huevo, no habéis visto ese cuadro. Esto sí. Quiero capturar. De hecho, mira, estoy dándole a botón capturar. Capturar pantalla. Y ya veremos a ver si eso sale por algún lado. Pedazo de cuadro, Sergio. Di que sí. No te preocupes, pues yo creo que tiene un sistema ahí de anticopia, macrovisión, sí. Pero sin querer. Que sale sin querer. Tú haces una captura a eso. Y lo más probable es que el disco duro se corrompa y todo explote. O sea, algo sí, malo explotaría. Va a pasar, me lo voy a todo menos el cuadro. O sea, toda mi casa menos el cuadro. En fin, madre mía. Esto está degenerando, Sergio. Castaño no sí, lo ha permitido, yo creo. Ya ves. Lo sé. Bueno, es que bueno, se ha ido Castaño, esto va a ser un choteo de muchísimo cuidado. A ver. Si yo soy el moderador. Pero tenemos ahí la excusa de se ha ido Castaño, estamos arrancando esto así nosotros solos. Sí. A ver qué pasa. De aquella manera, ¿no? Pido madre mía. Pido disculpas por mi culpa. Era dentro de 7 horas. Qué rico. Madre mía. Y eso lo voy a tener que editar yo. Ese es el problema ahora mismo. Eso, sí, bueno, sí. Déjaselo a Castaño. Dile ahí, es que no, yo no sé. Que no sé. Pero a mí me va mucho, no, cuela, ¿eh? Lo de siempre. Tú tira. lo mismo hasta cuela. En fin, bueno, voy a hacer un poco ahí los deberes para intentar, que luego a lo mejor ni lo cumplimos, comentar un poco por encima los temas. Que lo mismo comentamos y lo mismo no, porque lo mismo hasta se nos olvida, no pasamos de ellos, o vete tú a saber. Es pero muy bueno, probable, sí. Es muy probable, efectivamente. Y, a ver, en un principio, por poner un poco aquí de seriedad, decir, en fin, de lo que sea, vamos a hablar de las intenciones que tiene Sony para potenciar todavía más sus desarrollos first party e incluso no descarta adquirir algún nuevo estudio. En fin. Luego, entraremos ahí a saco, una filtración de la semana de los últimos días, del precio de Xbox Series X, ¿qué nos parece? ¿Qué nos parece? La filtración de la semana, pero no porque haya sido esta semana, sino porque es la de siempre, ¿no? Correcto. No, correcto. El mando de Play 5 va a costar 7 rupias y no sé qué, y la semana siguiente es otra cosa. Además, bueno, según qué marca, ¿no? O sea, porque como esto al final son marcas lo que están desvelando esto, ya no sabemos si es Monster, Pringles o quién, pues vamos a ver. Sí, sí. A mí me encanta lo de un insider ha dicho... Eso mola, ¿eh? Y es un señor de Cuenca que lo ha puesto en Twitter ahí con el seudónimo de Killer Hunter 7X. Sí, señor. Soy un insider, lo que usted diga. Yo estoy tentado por hacer algo de eso, es que mola, ¿eh? No, yo soy tal, no, pero en realidad en Twitter me llamo, pues eso, Superfast Insider. Superfast. Y ya Superfast está, es guay, ¿eh? Es que mola, ¿eh? Es como nombre de breakdancer de pelis de los 80, ¿eh? Que se llamaban Turbo. Oye, que yo soy de Bronstone, Ciudad sin Ley, allí era breakdancer total, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Pero aquello se llamaba Turbo y no sé quién más era el que eran, que había una saga muy loca. Bueno, no nos íbamos a ir por las ramas, ¿no? No nos íbamos a ir, pero ojo, que me ha dado tiempo a decir dos temas de la escaleta. Perfecto. No está mal seguidos, ¿eh? Eso vamos a por el tercero. No pasamos ni el argumentario. Escaleta al cielo. Venga, va. Ya. El tercero, otro... En este caso no es rumor porque Ubisoft ha confirmado por error que PlayStation 5 va a ser compatible ni con Play 3 ni, bueno, de 3 hacia atrás y ha traído cola, evidentemente. Luego comentaremos varios gameplays de juegos como Kingdoms of Amalur, el Re-Reconning, Ghost Runner y demás que han visto la luz recientemente y terminaremos esta sección de actualidad con pues, el temita de las últimas semanas. Apple contra Epic, que está interesante el asunto. Qué maravilla. Está muy bien. Y luego vamos a finalizar el programa, si es que llegamos, porque empiezo a dudarlo, con lo que dio de sí el Nintendo Direct enfocado al 35 aniversario de Super Mario. Que las redes están, madre mía, la que se ha formado también con eso. Aquí sí, se forma ya con cualquier cosa, ¿eh? Hay dos bandos ahí marcados. Con cualquier cosa. Una lucha loca. Madre mía, pero bueno, antes además, de... Bueno, ya lo contaré luego. Luego, guarda cartuchos, hazme caso, sí, Lázaro, sí. Como siempre. Guarda cartuchos. Me encanta esa frase. Sí. Antes de empezar al lío, por si fuera poco este preliminar de, no sé si llevamos media hora ya... Por ahí. ¿A qué estamos jugando? Venga, Lázaro. A ver. ¿A qué le has estado dando últimamente? No he cambiado mucho. ¿A Tekken 7, no? A Tekken esta semana no he jugado. Porque hostia. Me fui el otro día, o sea, la otra semana me fui victorioso, claramente... Un porcentaje de victorias muy loco y dije, bien. Pues ya no juego, me quedo con este recuerdito hasta que se me olvide y vuelvo a jugar. Hasta acá, y luego, o sea, tú vas a hacer luego Rage Quit, ¿no? Esa va a ser tu estrategia. Ay, no, para no. Seguir invicto. Eso hay que ser muy... No, eso muy nunca. Asqueroso, ¿eh? Eso nunca.
Yo bien, me puedo bien, cagar bien. En la leche y darme golpes en las piernas, porque ya mandos, soy muy mayor para romper mandos. Para romperme. O sea, si rompo un mando a mi edad, yo me retiro es que de esto. Es que son 60, son 60 pavos. Efectivamente. Hay que pensárselo, ¿eh? Efectivamente. Yo me doy golpes así en la pantorrilla. Ahí un poco así. Medio fuerte, medio flojo, depende de la derrota. Ostras, una vez... hagamos un inciso, que no hemos hecho ninguno. una vez jugando al FIFA, no sé qué FIFA era, no sé si era con Play 3 o algo así. El 96. No lo sé, pero me di un golpe tan fuerte en la pierna, tío, que se me... O sea, yo supongo que me rompí alguna fibra o algo, pues se puso eso como muy duro y me dolía mucho. Digo, ¿se puede ser más tonto? Hombre, viniendo de ti es complicado. Muy bien, Lázaro. Así me gusta. Pues ya está. Bien. Ya, o sea, si era poco ridículo, pues aquí, anécdotas de mierda. Para... Bien. Bueno, hasta aquí Jadoke en rojo, ¿no? Yo creo, hasta luego, creo chavales. Va a venir hasta la Guardia Civil, yo creo. ¡A todo muy rico, señores! Bueno, va. A lo que he jugado. ¿Te lo has pasado bien, Kiko? Bueno, te vemos en otro. Maravilla. Intenso. Ya me faltó un par de anécdotas más, demasiado contenido quizá. Y... Sí, quizá, es, ¿no? Cierto, es cierto. Sergio, ¿alguna, piensa cuando alguna escuche... haremos. Cuando escuche Castaño esto, va a decir, ¿pero qué habéis hecho con mi programa? Creo que está haciendo apuesta para que vuelva. Termina volviendo, ya te digo, trabajo, sí, yo creo que... Y dice, vuelvo, que... Que estos chicos no... Lo estamos haciendo bien en ese sentido. A ver, sigue, Lázaro. Termino. ¿Sigo o no? Termino. Termino, dice, empieza. Si no has empezado... Eso es cierto. Bueno, da igual. Joder. Voy a empezar y terminar en 25 minutos estoy. No lo creo. Venga, va, no he cambiado mucho, ¿eh? He seguido un poco, ha sido una semana continuista. He seguido jugando a Modern Warfare con los colegas, porque, bueno, lo pasamos bien, palmamos ¿sí? bastante. Yo sobre todo, que no es lo mío, pero bueno, me divierto. Y he seguido avanzando, que, joder, que yo creo que lo dije el otro día, pero me reafirmo. Sigo avanzando con Days Gone, y me parece ¿sí? que es un juego que está muy bien hecho. También es verdad que yo lo he jugado con todos los parches ya preparados. Ya. Que de primeras todo el mundo decía que son un desastre total y absoluto. Pero me estoy jugando a Days Gone y me está gustando. Bueno, me está gustando. Y técnicamente, si no hubiera sido por Last of Us, pues, técnicamente es gordo, ¿eh? O sea, yo pensé que era. Todo el mundo lo denostaba, decían, no, es que es Unreal Engine, como no tiene un motor propio, no sé qué. Pero no, a mí me parece bien. Que está muy, muy bien. Eso sí, fui de guay y me lo puse en difícil. Y es que te mata, te sopla un zombie en la oreja, así un poco fuerte, y se acabó el señor este, de Days Gone. Pero bueno, cada enfrentamiento lo tengo que hacer como 6 veces, porque llega un bicho ahí que te, pum, zarpazo al guano, toma por saco. Así que ahí estoy. O sea, lo has convertido en el Dark Souls de los juegos de supervivencia. Efectivamente, con moto. Correcto, efectivamente. ¿No? Muy bien, Lázaro, así joder, me gusta. Pues... Hemos tardado en sacarlo de Dark Souls, pues nos hemos enrollado mucho, pero vamos. Sí. Estaba ahí. Estaba al caer. En pole position. Estaba rondando la frontal del área, más o menos, aproximadamente. En fin. Y ya estaría. Bueno, de retro no comento porque no. Porque no. Juego modo retra, que soy yo. Pero retro no he jugado a nada. Madre mía. Di que sí, muy bien, Lázaro. En fin. A ver, Quique. ¿A qué le has dado? Madre mía, no lo voy a poder superar esto. No, ni pues ni tú, yo ni he estado jugando. He estado jugando a Tony Hawk's. Se está jugando, correcto. Además, sí. Y nada, a ver, me ha gustado mucho. Me parece que tiene toda la esencia de los originales. Sí. Me parece también que me he vuelto un paquete enorme jugando. Joder, te lo iba a preguntar ahora mismo. Sí, yo si tuviese que elegir los juegos de Play 1, a lo mejor a los que más horas le he echado, probablemente Tony Hawk 1 y 2 estaría ahí, ¿eh? Porque claro, yo tenía muchos piques con los colegas del barrio y tal, que iban a su casa, ellos a la mía. Y pues, si querías jugar bien y tal, tenías que echar muchas horas también en casa y demás. Sí, entonces sí, pensaba que lo iba a coger y me iba a acordar perfectamente de todo y lo iba a hacer de maravilla y no, me he vuelto paquete, ¿no? Entonces le voy a tener que echar muchas más horas si quiero volver a ser el que fui. Jugando ese juego. Tony Hawk en la UCI, ¿eh? Ingresado aquí, de las hostias que se ha metido. Don Quique, hablando desde el geriátrico, ¿qué tal te va? Bien, te cuidan bien los dodotis y eso bien, ¿no? Ahora me duelen más las rodillas que antes cuando me caigo. Eso es verdad. No, pues ríete, ¿no? Es un juego que yo que sé, que le eché muchas horas y para alguien que no ha cogido un monopatín en su puñetera vida, es parecido a lo que decía antes Kiko, que no, yo. Ese tipo de actividades no han ido conmigo nunca.
Pues bien, bien. Y luego estoy jugando también a 13 Sentinels, bueno, ¿sí? 13 o 13 o como lo queráis decir. Tiene ¿sí? un nombre un poco complicado. Y me está gustando. Por el momento no llevo mucho, pero sí me está molando. Y artísticamente es una barbaridad, es precioso. Sí, sí. Vanillaware. Y no nada, es. No, no, está bien. Luego también te diré cuando lleve más horas a ver qué tal, pero de momento uh-huh. sí me está gustando. Y muy eso, bien. ¿Y retro nada? Retro nada, esta semana no me ha dado tiempo a nada. Qué raro, macho. Lo del Tony, ya que lo mencionáis, yo lo veo ahí similitudes, porque a mí me gustaban mucho los juegos de lucha a niveles muy locos. Era lo más parecido, claro, era lo más parecido a un juego de lucha, estando totalmente alejado de lo que es un juego de lucha. O sea, el rollo sí, de... A nivel de piques y eso, sí, y tal, sí. O sea, sí. Era... No, a nivel control era fundamental. Sí, era buena analogía ahí. Hasta pareces a veces medianamente normal. Sí. O sea, bueno, en un rato voy a empezar a cantar, tú no te preocupes. Que está de resaca, Sergio. Que no te... Correcto. Por eso. Claro, eso sale en las resacas. Claro. Sí. Bueno, a ver, Kiko, por hablar, ¿tú juegas? No, lo que pasa es que yo no tengo tanto glamour como el que ha puesto Quique. O sea, yo, pues mira, yo no voy a aportar mucha novedad. Ayer me terminé Tsushima por fin. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. De muy bien, ¿no? Que muy bien. Y además a mí me ha salvado de un problema serio que he tenido con el FIFA este último año. Ha roto un mando. Eso hubiera sido el problema. No, mira, el problema serio que he tenido con FIFA, yo, si tú miras los partidos que llevo en victorias 1.187 partidos ganados. Pero lo está diciendo en perdidos 700 y pico y en empatados unos 400 y pico. Si sumas en partidos y por minutos, estaba deseando que un juego fuera capaz de quitarme este enganche. Vida. Al fútbol. Vale. La vida. He perdido la vida ahí. O sea, la vida. Realmente ha sido mi gran herramienta de desintoxicación de curro y de todo. De hostia, necesito quitarme. Venga, un partido. Sí. Me voy a picar con no sé qué. ¿No? O sea, tengo hecho 6 equipos, todos top de la hostia, tal, y todo esto sin gastarme un céntimo y solamente mercadeando, que me encanta. Ni más ni menos. Entonces, coger Tsushima ha sido. Hostia, no sé cómo decirlo. Ha sido aire fresco en estado puro, ¿eh? La alternativa a la heroína, básicamente, por lo que me estás diciendo, ¿no? Sí. De hecho, lo voy a empezar a recomendar porque es una terapia fantástica. De hecho, a ver, yo os digo una cosa. Yo no soy de ir a por todos los trofeos ni de coña en ningún juego. O sea, una vez que me lo he terminado, esto de... Hostia, me voy a recorrer todo el tema, tal. Y la verdad es que me quedan tan pocos trofeos por conseguir... Que ayer me lo planteaba, ¿eh? Una vez que ya has terminado el juego, toda la historia, se queda abierto. Sí. Y los miraba y digo, hostia, ¿y si voy a por ellos? Más que nada porque sí que todavía me queda, bueno, tengo ganas todavía de cepillarme algún mongol, etcétera, etcétera. Sí. Y que tengo miedo de decir, ¿qué hago? ¿Empiezo con otro? ¿O todavía antes de que llegue el 21 cojo el FIFA a ver cómo va, etcétera, etcétera? Porque es fastidiado, tío. Y luego, bueno, a eso unido el que me tengo que echar alguna que otra partida en el Fortnite por mi hija, que es muy habitual a jugar, y cuando le van quedando que está en grupo, que solo quedan 5 o 6, ¡papá, toma, termínalo! ¿En serio? Y entonces ahí es cuando ya logra quedarse ganadora en más de una ocasión, me lo pasa, y si no, y si ve que la cosa que no lo tiene nada que hacer es que ni me lo pasa, ¿no? Entonces, ¡madre mía! Entre Pinto y Valdemoro. Eso lo intentó muy mi sobrino bien. Un día. Me dijo, toma, juega tú. Y he jugado un minuto, creo, a Fortnite. Con lo cual me mataron, o sea, el primer tío que me encontré me fundió. Y me dice, joder, tío, qué malo eres, ¿no? Y yo, o sea, ahí la leyenda desapareció. Dijo, es que será por eso que tienes que jugar bien a todos los juegos y que tienes que terminarte los juegos. Yo a mi hija hay una frase le digo siempre, digo, mira, hija mía, a los videojuegos se aprende jugando. O sea, no me des el mando cada vez que te atascas en un juego, cada vez que quieres que se termine un juego, cada vez que estás en el Fortnite para llegar, cada vez que no sabes cómo se hace, no me lo des porque no aprenderás nunca, porque yo... En la época en la que empecé a jugar, vamos, yo no le decía a tu santa abuela, oye, termíname la partida porque me mandaba la mierda. O sea, bastante tenía con que consintiera el que me pasara días y días y días encerrado delante del espectro. Bastante, ¿eh? Entonces, hostia, hay que enseñarles a los niños de se aprende jugando, que no te lo hagan, de verdad. Que no, aún así me lo encasqueta de vez en cuando porque dice que se pone muy nerviosa. Tenías que haber dicho, Lázaro, que somos de otra generación ya, que eso no... Que sí. Queda así como más bohemio, claro. Queda un poco mejor también. Claro, hombre, es eso, es como... No, espera, no me dejes el Fortnite, déjame el Pokémon, que tampoco lo he tocado jamás.
Toma, pásatelo tú. ¿Quién es este señor? ¿Qué bola es esta? ¿Qué pasa? Pero, también te digo, pero será por hecho que tienes que saber terminártelos todos, por descontado. Sí. A ver, claro, que te maten rápido en Fortnite puede ser un piropo, Lázaro. Yo me lo tomaría como un piropo. Si a mí lo dice mi sobrino, eres un paquete en Fortnite, diría gracias. Muchas gracias, hombre. Sí, yo creo que sí. Yo, o sea, no lo tengo como una derrota, en mi mente. Eso es algo como bien, bonito. Con estas edades ya no hay derrotas en la mente. Claro, derrota cero. A mí cuando viene, no sé qué, digo que sí, venga, tengo otra cosa. Ya tenemos unas edades, ¿me entiendes? No, sí. Siguiente, coge turno, sí. Sigue buscando, como los flanes, eso, las natillas, cuando sigue buscando por lo mismo. Buscando. Muy bien. Oye, tengo que hacer un inciso. Adiós. Porque... Hostia, claro. No me lo creo. Por lo que sea. Es que siempre me dejo algo en el tintero. Yo, ¿qué quieres? Si soy tontico, ¿qué voy a hacer? Sí, es cierto. A ver, si tú estás en el programa, porque te desgrabas, si lo sabes. Claro. Claro, nos viene muy bien que desgrabas. Bien. que te lo comenté el otro día, que ha mencionado Tsushima, y todavía no había tenido tiempo tenido ocasión de probarlo. Y lo estuve viendo en casa de un colega que tiene una pantalla OLED increíble de 1.500 euros. Habla con propiedad, no digo quién era. Era mi colega Mario, claro. Correcto. Eso es. El de todos los programas. Si sale Luigi, Mario y Lázaro. Porque vamos los dos igual, pa'lante. Eso es así. Bueno, pues estuve probando el juego en una Play 4 Pro, en una tele de 1.500 euros. Y técnicamente no es Last of Us, que es un poco la referencia de perfección de la generación. Sí. Pero la dirección artística que tiene, la forma de representar las cosas, jugué una hora, menos de una hora. Me dijo, toma, empiézalo, flipa. Y flipé. O sea, me pareció que a nivel técnico tiene cosas muy guays, como el efecto del viento, en las hojas, en no sé qué, está todo lleno de cosas todo el rato. Sí, no, pero además el arte... Lo que mola. Sí, es flipante. O sea, creo que eso influye mucho en lo que decía Kiko, que también ha dicho Sergio alguna vez, que es un juego que te motiva a ir por ahí simplemente viendo los escenarios y demás, más allá de las misiones y eso, te apetece recorrerlo todo. Yo juego que yo soy anti eso, O sea, por ejemplo, juegos tipo Grand Theft y tal, le a la punta de andar, a mí me cargan muchísimo. De hecho, a mí los sandbox en general me cansan mucho. A mí me cansan, relativamente, porque hay sandbox. Yo soy un enfermo absoluto de Fallout. Yo me lo tuve que terminar el 3 hasta en 4 ocasiones para ver 4 finales distintos. Y además recorrerme el mapa línea, subo, línea, subo. A esto le dediqué muchos meses, pero es que no quería hacer otra cosa. Pero quitando este momento de mi vida, que obviamente no se lo cuento a mi hija ni nada por el estilo, no aguanto, ambos los aguanto hasta cierto punto, pero es que ¿sabes lo que pasa? A mí me cansan. Este está tan bonito, tan bien enlazado con las historias. Quiere decir, exactamente, es otra historia, pero es la misma historia. Y es como, necesito conocer las pequeñas historias, porque van todas dentro de todo el argumento. Son como relatos, pero que sí, están... Es que para mí el argumento en un juego es esencial. Rockstar fue como el que inició toda esta revolución, pero para mí Sucker Punch, o sea, el primer Infamous, tal y como estaba contado, tal y como estaba estructurado, como ibas consiguiendo los poderes para poder avanzar un poquito más y tal, para mí me parece el sandbox perfecto. Entonces esta gente... Con Tsushima, yo ya os digo que he jugado media hora, una hora, pero seguro que lo han hecho muy bien. Sí, yo comparto la opinión con Kiko, total. De hecho, me pasó algo parecido. Lo que pasa es que yo paso igual que tú de los trofeos, logros, mierda. Que no haces otra cosa, que nos falta tiempo para todo el turrón que hay, que no nos da tiempo. Claro, eso es. Que antiguamente tú estabas al día porque decías, me termino cada vez que hay lanzamientos nuevos, tú ibas al día porque te terminabas todos los juegos. Sí, y ahora el que diga que se termina todos los juegos miente como un bellaco. Es absolutamente imposible. Es imposible. Lo único que piensas es, de lo que no he tenido tiempo todavía de jugar, ¿a qué juego? Pero ya ahora estamos en un momento en el que es imposible poder decir como antiguamente he jugado a todos. Y cuando terminas uno, estás deseando ya para en mente con lo que vas a empezar, con todo lo que tienes ahí pendiente. Es imposible jugar a todo. O sea, no te digo tal, es imposible. Es inviable. A ver, yo juego, ya sabéis que yo, bueno, de hecho ahora la lista de a que estamos jugando la voy a intentar resumir porque si no, telita marinera. Pero incluso yo... Sí, porque esto es la introducción, ¿no? Sí. Bueno. No, que soy el nuevo, yo por preguntar. Es por saber, ¿no? Sí. Para los oyentes que no ven la pantalla de Kiko, le acaban de salir 20 canas, ¿eh? Lo hemos dicho en la introducción, ha hecho ¡pum! De golpe.
Eso es. Y a ti se te está pasando de la resaca, ¿eh, Lázaro? Yo tengo esa sensación, ¿eh? Bueno, porque yo va a empezar a beber en cualquier momento. Sí, sí, sí. No, no, Lázaro no le quites su resaca, que se tiene que dormir y eso por lo menos ahí tienes un deadline. Porque tú, te marcas un deadline, no tenemos un problema. O no acabamos nunca. Pero nunca, ¿eh? En fin. Bueno, bueno. Adelante, Sergio. Ahora. Correcto. Me toca. Deleítanos. Pues empiezo por lo retro, que por lo que veo soy el único que esta semana ha jugado algo retro. Muy mal, muy mal. Porque es el más mayor con diferencia, claro. Sí, efectivamente. Bueno, con mucha diferencia, hostia, además. Me voy a callar un poco. No, no. Me voy a callar. Es mentira, porque yo sé que soy más mayor. Seguro. Sí, y Quique empieza a sospechar de la edad que tiene. Yo creo que mintió. Bueno, Quique, gracias a su camiseta, aunque no se vea, es verdad que podríamos coger y decir: no, mayor es Quique. Y luego, pero con diferencia, de hecho. Por un momento he pensado que Quique es Tom Cruise, tío. Se hace así, se quita la máscara, ¿eh? No sé por qué, no sé por qué. Porque soy imbécil. ¿Puede por ser? Mi atractivo natural, puede ser. También, sí, también. Sí. Efectivamente. En fin. Bueno, a ver, que tema retro. Le está dando a los mejores juegos, en mi opinión, de los mejores races de Super Nintendo. Es decir, a la trilogía que yo creo que se nos viene a todos a la cabeza, trilogía brutal, Super Mario Kart, F-Zero y Stan Race FX. Aunque Stan Race FX, depende de con quién hables, te dice una cosa u otra, pero... Joder, a mí no me preguntes, entonces. Ya, por eso te lo digo. Si quieres una buena opinión de ese juego, no me preguntes. Eso es, pero también es un juego que ha envejecido muy mal, pero joder, en su día era súper divertido. No había... En su día era... A mí me gustó mucho su día. Espectacular, sí. pero era un poco... Toca de Codemasters. Era una curva mala y fuera. O sea, era un poco puñetero para eso, ¿eh? Sí, pero bien. Bueno, yo jugaba, bueno, da igual. Yo jugaba hasta con la moto. Con eso te digo todo. Yo jugaba con la moto. O sea, del tirón, ¿eh? Del tirón. Pero bueno. Y he de decir que sigo siendo un enamorado de F-Zero. Yo creo que de todos los juegos de Super Nintendo de coches, el que más me gusta es F-Zero. Y diría que hasta incluso con diferencia, por encima de Mario Kart, que son palabras mayores. Pero es que me encanta ese juego. De hecho, estuve investigando en mi propio canal y es el F-Zero en la saga que más veces aparece en los vídeos en general. Sin haberle dedicado un episodio pues a la saga F-Zero, porque sí, pues no. Es la que más vídeos, no sé, más metraje tiene. Es curioso, ¿eh? Qué, o sea, por encima de Mario, Sonic, de juegos más habituales, de los que tiras normalmente echas mano, pues sí. Es una cosa un poco raruna. Y he de decir, por cierto, y eso va por ti, Quique, que también estuve jugando a Top Gear, lógicamente, de los mejores juegos de Super Nintendo. La banda sonora sigue siendo igual de buena Qué musicote. Es una maravilla la banda sonora. Sí, señor. De lo mejor que escuché en Super Nintendo en general, diría, no solo en coches. Yo en mi top 3 te diría que está esa banda sonora y no sé, no sabría decirte si de las primeras, tío, la primera. Es que es una pasada esa banda sonora. Sí, sí, para mí top 3 no llega tanto, pero vamos. Para mí sí, sensacional. Para ser un juego de coches me parece... Esa y la de F-Zero, que también me encanta, pero bueno, que me enrollo. Espera, antes de nada tengo que hacer la parte de castaño. Aquí tengo que hacer la parte de castaño. Hombre. Esto que ha comentado Sergio lo puedes ver en su canal de juegos retro, de Classic Pad. Ahí la cuñita bien metida, sí señor. Madre. Ahí la compilación de juegos de coches. Que por cierto, hablando de juegos de coches que molaban y con música guay, me recordaste en el vídeo el Rock and Roll Racing. Rock and Roll Racing. Para mí era una maravilla y que tenía música también muy loco. Ya, vale, voy a dejar de interrumpir hasta dentro de un par de minutos. A ver, no, pues yo ahora voy a matizar. Me cago Matice en todo. Matizo. Rock and Roll Racing no la destaco porque es música licenciada. Entonces, cuando son músicas licenciadas, me da un poco más de... Bueno, depende. En aquella época tenía más mérito. Hombre, porque, tiene mucho mérito. Oye, hay que saber seleccionarlas también, ¿eh? O sea, hay que tener oído también, hay que saber cuál se ajusta. Si coges The Ace of Spades... Ya medio trabajo lo tienes hecho. Muy mal lo tienes que hacer. Como diría mi padre, pero sin decirlo feo, con buen esto, bien lo otro. Bien lo otro. Él lo dice así, ¿eh? Él es así. Muy bien, súper detallado, además. Muy, muy, muy bien. Claro. Ahí, aportando, di que sí, aportando. Aportando ahí. qué delicadeza, estilo, lo bonito. Exactamente. Además que te has ahorrado un edit de tener que poner unos pitidos, joder. Efectivamente. Ah, eso tiene es. Tiene un valor, Bueno, lo dirás tú que cuando estés editando todo. Programa de 5 horas, cuando lleve 5 horas, lo mismo edito, lo mismo corto algo, lo mismo da por cortar algo, ¿eh? No sé. Lo mismo hay algún disco duro que peta también, te lo digo. Lo mismo, ¿eh? Madre mía, en fin. Sí, bueno, sigo. Si es que eso lo he dicho, lo retro, que me queda lo...
Que me queda le queda además el juego inventado, porque todas las semanas se inventa un juego, sí. Un indie hecho en Pernambuco, que no sabe nadie qué juego es, pero él ya lo cuenta. Pues mira, el inventado. Enlazando con retro de coches, he estado jugando a Hot Shot Racing, que es un, joder, es un juego de sumo digital. No, inventado. No se inventa porque es sumo digital. Es decir, sumo digital muy bien. O sea, en mi opinión, es de estos estudios que nadie se acuerda de ellos y a mí me mola bastante lo que sí, suelen hacer. Son unas máquinas. Sí, sí, los ingleses esto lo hacen muy bien. Y es un juego, a ver, si os dijeran, ponte a programar a un Virtua Racing, pero actual, sería una cosa, saldría una cosa parecida a Hot Shot Racing. Es decir, tiene un estilo de, pues eso, polígonos, texturas, todo muy plano, pero formato panorámico, 60 frames por segundo, conducción muy arcade, y además le han metido el tema de los derrapes de Ridge Racer. Claro, os podéis imaginar lo que me ha encantado ese juego, una maravilla total y absoluta. Yo lo recomiendo, pero vamos, total y encarecidamente, porque además tiene modo cooperativo para 4 jugadores a banda partida, que eso se está perdiendo, sí. O sea, se está perdiendo totalmente. Sí. Y luego modo online para 8. Pero vamos, llama mucho la atención por lo que representa. O sea, la estética y todo eso está muy... A mí me ha molado bastante. Luego, le he estado dando a... Siguiendo con los coches, a World Rally Championship 9. Pues eso, saga anual de Kiloton, aunque ahora se hacen llamar KT Games, Kiloton de toda la vida. Juego muy completo. ¿Qué queréis que os diga? Más o menos recomendable. No, sigue sin estar en la liga de los grandes, pues yo creo que por cuestiones de estudio, básicamente, de presupuesto, pero es un juego muy notable. O sea, si te gustan los coches en general, te molará, y si te gustan los rallies, por supuesto, yo creo que te va a encantar. Tiene, a ver, defectillos técnicos, un poquito de popping por aquí, la física de los accidentes de los coches es un poco caca, para qué vamos a decir otra cosa, un poco Uber Rally. Te iba a decir Uber Rally, de eso que el coche volaba, sí, y hacía y daba vueltas en el aire. No llega a dar dos en el aire, dos mortales en el aire, pero uno sí te lo da. Uno sí te lo puede llegar a dar. Pero vamos, bastante. Parecía bien. Que en vez de estar en un circuito, estabas en un tubo. En un correcto. Directamente sí, sí. Daba vueltas así sobre su eje. Era se convertía en F0, básicamente. Efectivamente. Era un F0 X, básicamente. Sí, sí. Luego, siguiendo, le he estado dando con mi sobrino a Capitán Tsubasa, a Rise of New Champions. Oye, ¿qué tal? Ese me interesa mucho la opinión. Joder, macho. No puedo. Mira, de verdad, vale. Yo no voy a escucharla. No voy a escucharla porque no, ya me vas a quitarle el ilusión. No se lo está pensando porque vaya a decir algo malo. Se lo está pensando para no contártelo. Ha dicho que te interesa. Vale. Opinión, no, es que, pues ahora no digo nada. Ya, claro, no. He hecho una pausa ahí que digo, ostras, vamos, tiene, o sea, cuidado los silencios, que hablan mucho. Mira que he pensado, macho, he dicho, a este le omito, pero joder, es demasiado importante como para omitirlo. Es que no puedo hablar mucho por un tema de NDA, te lo juro. Es el único juego que no puedo hablar por temas de NDA. No puedo hacer una review así tal cual. Puedo decirte que es un fanservice, muy fanservice, y que a mí estoy deseando una segunda parte, porque el problema que yo le veo a ese juego es que llega un momento que si juegas uno contra uno, los partidos y tal, es que tienes que meter goles con tiros cargados, con tiros especiales. Entonces, claro, yo me esperaba un Super Sidekicks, una especie, un Tecmo World Soccer, una cosa así, que yo, vamos, añoro esos juegos, no os podéis imaginar. Los juegos de fútbol arcade, wow, a mí me encantaban. Me gusta más que los simuladores. A mí me encantan esos juegos, los Sensible Soccer. Yo soy, ¿sabes?, de fútbol champ a muerte, Es que hay mil. Entonces yo me esperaba una cosa así, pero se les ha ido la mano con el tema de los tiros especiales, porque es que no puedes meter, es prácticamente imposible meter un gol si no haces un tiro especial. Es prácticamente imposible. Pues como en la serie, es fiel, claro, fiel a la serie. Cabo, correcto, correcto. Que había, desde el punto había de vista, goles en propia puerta en la serie, pues no. No, es así, pero un cañamón loco. Sí, sí. Tienes que pasársela al bueno, es decir, a Oliver Atom. En este caso se llama Tsubasa porque los nombres han dejado los japos. A Mark Lendes, a los gemelos Derrick, a quien sea, para hacer el tiro cargado. Entonces es sucesión de tiros cargados. No tiene ningún sentido hacer otra cosa porque si quiere ganar. Entonces, pero vamos, mi sobrino disfrutándolo como un loco, pero como un loco, ¿eh? Y es decir que mi hermano mayor también. También, bueno, que supuso jugar luego con nosotros. O sea que. No, a favor, o sea, ya dos cositas a favor. Eso es. Y hasta ahí puedo leer. Para que estés diciendo aquí lo importante es que Lange dé una segunda parte, mal empezamos, ¿eh? Sí, pero joder, para que. Porque, lo primero que he dicho es, pues deseando que salga ya la segunda parte, como vamos a ver este tipo de juego, que diga ya la segunda parte, joder. O sea, porque tiene mucho potencial y me ha dado pena que no haya llegado como a. Si lo que FIFA dices, no, deseando que salga ya el FIFA 22, la verdad. 23, o sea, que podría ser, ¿eh? Que podría ser. Ese, ¿eh? En fin. Luego, a ver, siguiendo, le he estado dando
al Dark Souls de los juegos de Pokémon, que es Nexomon Extinction, que es, pues eso, es la alternativa. A ver, sale para PlayStation 4, PC y Switch, y es la alternativa para mí, para los que no tienen una consola Nintendo, pues eso, para que puedan jugar algo parecido. Pero es que está bastante, es que está bastante bien, ¿eh? De hecho, en ciertas cosas hasta incluso le llega a superar. Te tiene que gustar ese tipo de juego, lógicamente, porque si no, no tienes, pues no hay nada que hacer. Pero está bastante bien. Lo que pasa es que para mí está un poquito desequilibrado el tema de la, del avance y de la, ¿cómo decirlo?, de la evolución de los Nexomon estos, que es, joder, tienes que hacer un poquito como si fueran los JRPG clásicos, tienes que grindar un poco, ¿eh? ¿Qué? Es que sí, sí, que subir de nivel ahí porque sí, porque si no te, te dan para el pelo, ¿eh? Pero vamos, es muy bonito y está, si te gusta este tipo de juego, está, es un juego bastante notable, en mi opinión. A ver, antes de meternos en conflictos, termino con, he jugado a otro que se llama Arian The Secret of Seasons, que es un plataforma 3D bastante normal. De hecho, el principio es un poco coñazo porque es muy estándar, con mucho tutorial. O sea, te quedas un poco dormidito mientras vas de un sitio a otro, un coñazo, muchísimo cuidado. Pero al poco empiezas a ganar la habilidad esta de modificar los escenarios con las estaciones, y ahí empieza a ganar bastante gracia. Y además he de decir que, claro, a mí me vino a la cabeza el Zelda, el Oracle of Seasons, que el, joder, que por cierto, juego de Capcom para GBA, que la gente se le olvida que ese juego era de Capcom, ¿no? Uh-huh. Lo desarrolló Capcom, sí. Y yo, por cierto, estoy deseando que lo, que lo, iba a decir que lo remastericen, no, que hagan un remake de ese juego para Switch, de ese y de Oracle of Ages, porque me parecen dos juegos que a nadie se acuerda de ellos, básicamente. Incluso los más fans de Zelda me parecían buenísimos en su día. A mí en su momento me encantaron también, sí. Yo preferiría, sí, sí, que hicieran remakes de otras cosas, pero de eso hablamos luego. Vale, vale, correcto. Eso puede, para en un fin, programa especial. Sí, no, no, sí, para luego. Sí, sí, este sí que es cartucho de luego, luego, ¿eh? Sí, sí, ya sé por, sé por dónde vas perfectamente, yo creo, ya, pero bueno. Sí. Luego, a ver, Avengers. Le he estado dando a Avengers. Y sí, si quieres no, no digas nada. No, 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 te digo. Es un, es un, te digo, es un fanservice, pero con, de pago. Con unos valores de producción. Es un fanservice con unos valores de, pago, de producción muy buenos. Es decir, si te gustan Los Vengadores, te va a gustar. Es muy difícil que no te guste. Si de a poco que te gusten Los Vengadores, los superhéroes en general, está relativamente bien. Lo que hemos hablado otras veces, ¿no? El doblaje es bastante decoroso, bastante bien. Y luego, gráficamente, a ver, sin llegar a unas cotas brutales como algunos muy bonito, han ido, a decir y tal. Pero gráficamente es lo más, lo que más eso destaca es, del juego, ¿eh? Eso es. Bastante bonito. Y luego tiene fases que no están mal, pero es cierto que es un juego que para mí se queda corto en cuanto a diseño de misiones que hemos hablado. O sea, yo sigo diciendo que sea, es un juego del pleistoceno en cuanto a, o sea, han querido ir sobre seguro. Y es cierto que a lo mejor puedo ser un poco injusto con ese juego por el tema de que es de Crystal Dynamics, pero joder, macho. Yo creo que es una pena que no hayan sido un poquito más un poquito más ambiciosos con ese título. Porque, joder, es decir, si tú en tu cabeza te dicen, oye, Vengadores, además, con presupuesto, Crystal Dynamics y Square Enix, joder, en tu cabeza dices, joder, macho, aquí, ojo, que puede salir un juego. Para mí te debería haber salido un GOTY. Sí. Y ha salido, pues, un juego, pues, que no está mal, disfrutable, pero que no pasa de ahí. Entonces, pues bueno, sabor bastante agridulce, en mi opinión, siendo, insisto, que si te gusta Los Vengadores, te lo vas a comprar y te va a gustar, porque, pues, porque está bien, joder. Es Crystal Dynamics, te asegura un mínimo, pero se ha quedado un poco en lo mínimo que puede hacer, yo creo, esta gente. Yo tengo la sensación de que han enfocado mucho el esfuerzo en, pues, bueno, en gráficos, lógicamente. Uh-huh. Luego en todo el rollo de monetizar equipamiento, no sé qué. O sea, el tráiler de lanzamiento está hecho por Industrial Light and Magic y sí, por no sé quién. Es como, pero ese dinero y esos esfuerzos hace un buen juego. Y el tráiler va a dar un poco igual. Si todo el mundo sabe que son Los Vengadores. Y si le gusta, sí, a Los Vengadores, le va a dar igual que le hagas un tráiler de Industrial Light and Magic o que te lo haga tu primo con un, sí, Silicon Graphics de 40 años, ¿sabes? No sé, yo tengo la sensación esa, que no han puesto el foco donde deberían haberlo puesto, pero bueno. Es un juego bastante comercial y yo creo que es así y ya está. O sea, no hay que darle más vueltas porque lo que es, o sea, en mi opinión, y ya está. Y luego, por fin me he terminado Ori and the Will of the Wisps, que muy bueno, ¿qué voy a decir? Metroidvania, pues eso, con una dirección artística tremenda, un uso del Unity, yo creo que es el mejor juego que utiliza ese motor gráfico. Banda sonora tremenda, tiene bastante sentimiento, mola mucho, bastante extenso para lo que es, pero, en mi opinión, a mí me gustó más el 1, claramente, me gustó bastante más el 1, y joder, macho,
cuando ve la secuencia de créditos, que eso lo hemos hablado alguna vez, que da para debate, que espero que no salga, porque como salga debate esto, no, no acabamos ni a las 5 de la mañana de tener... Cuidadito, la caja que abres, ¿eh? Eso es, no. Es el tema de, ya te digo, ves los créditos finales y ahí aparecen más nombres que en la Biblia. Entonces, ¿qué dices? Vamos a ver. Este juego te lo vende como un indie. Venga, venga. Esto no es un juego indie ni de coña, pero ni de coña. O sea, es impresionante. Pero vamos, es que es que no puede ser. Entonces, es lo que hemos hablado otras veces. A mí me parece un poco muy injusto que se le... A ver, que este tipo de juegos, que hayan, vamos, que no sé el presupuesto que pueden tener, que no te digo que sean triple A, pero doble A perfectamente. Es que doble A perfectamente y me vengan y me lo vendan como que es un indie. No, que no, que no. Que no pasa nada, si da igual. O sea, es una etiqueta, pero quítame esa etiqueta porque no es un indie. Ya te digo, es un poco, es un poco lo contrario que lo que le pasó al de Hello Games este de, sí, de espacio. No Man's Sky. Sí, eso, que te lo vendieron como un triple A cuando realmente era un indie. Sí, fue claro. Ahí ese conflicto, pero al revés. Sí, uh-huh. es un poco loco todo eso. Pero bueno, al margen de eso, pues juegazo. Está, por cierto, como siempre, en Games Pass. Que no podemos dejar de hacer la promoción de Games Pass, pero no nos paga nadie. Pero es que es verdad que es de coña lo de Games Pass. O sea, es una cosa de locos. Y hasta aquí estamos jugando. Eso es. Sí, sí. Y un poco casi jado que en rojo, ¿eh? Nos podíamos ir ya directamente. Sí, eso te iba a decir. Y hasta aquí la intro del programa. Bien, bien. Muy bien. Voy a ir pidiendo cena porque... Bueno, cena, ¿qué dices? He pedido recena, la cena ya está pedida. He pedido recena. No, que cuando llevas un Metal Gear, un JRPG que llevas 3 horas y de repente te aparecen pues, los créditos del principio. Y dices, sí, es verdad que pone el título. Un huevo ya, aquí. Sí. Dices, hostia, macho, pero si podría ser el final de muchos juegos. Pues no, aquí arrancamos, madre mía. Y bueno, vamos a meternos en faena ya directamente el tema de Sony. Que, bueno, ha declarado, no son ni rumores ni nada, información, pues eso, que viene de la propia compañía, que quiere potenciar sus desarrollos first party e incluso no descarta adquirir más estudios y, por supuesto, seguir lanzando más juegos para PC. Evidentemente, yo entiendo que no será en, ¿cómo decirlo?, en lanzamiento, sino que, pues, como Death Stranding y demás. Eso es, como Death Stranding o el Horizon y demás, no sé cómo lo veis. Kiko, ¿cómo lo ves, macho? Antes de que empecemos nosotros a darle, pues habla tú y luego ya... Y luego pues ya, eso. Si eso, venga, ya lo dejo. ¿Que cómo lo veo? Pues creo que es lógico. O sea, al final, yo tiendo mucho a pensar cuál va a ser el futuro de los videojuegos, ¿sabes? Entonces, para mí incluso encontrarme una Play 5, si me hubieras preguntado hace años, es una sorpresa en este sentido. ¿Por qué? Porque yo desde hace ya mucho tiempo confío... No es que confíe, es que estoy convencido de que las consolas físicas como tal... Si no es esta, es la siguiente, pero esto tarde o temprano desaparecerá. Y te está hablando de un tipo que cuando nació y jugaba al Spectrum no existía el teléfono móvil. Es que esto se lo explico a mi hija y me mira como diciendo, ¿eh? Que no existía el teléfono móvil. Sí, hija mía, sí, no existía el teléfono móvil. Ni escucha ni internet. No, entonces ya, joder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo que tele en blanco y negro? Claro, ¿qué es eso? ¿Cómo que el teléfono sea un teléfono de góndola? ¿De góndola? ¿Pero que había que remar? ¡Hostia! Casi. Entonces, hay una cosa que yo tengo clarísima, tío, y es que tú ponte en la piel de los first parties, ¿vale? De los first parties. ¿Qué van a hacer en ese momento? Pues tendrán que centrar el tiro en desarrollar. Y en aportar al desarrollo, puesto que una vez que ellos pasas a ser... un desarrollador, porque de la parte hardware lo que te quedará es sacar dispositivos que mejoren la experiencia de juego, sabiendo que la base del juego va a partir de, todavía estamos pensando si va a partir o de las televisiones, o lo mismo ni existirán las televisiones cuando esto pase, y habrá otro sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que es lo más inteligente, al final desarrollar, más que nada porque estás pensando no solamente en el presente, sino también en el futuro. Y creo que tiene toda la lógica. O sea, estamos hablando de que ahora mismo Sony tendrá como unos 15, 16 estudios repartidos por todo el mundo. Y algunos de ellos... Cosas muy brutas, además. Claro, eso muy es. Bestias. O sea, no estamos hablando eso de cualquier cosa, ¿eh? Ojo. Entonces, ¿qué pasa? Iba a decir una gracia, pero me callo. Y luego... y luego hay una cosa, y es que este sector, al igual que les ha pasado a muchos... tiende a que cada vez haya menos jugadores. Menos jugadores, no de jugones, sino menos empresas
que lo llevan. Quiero decir, ¿cuántas distribuidoras no teníamos hace 10 años, por ejemplo, y ahora? Pero que nos lo podemos llevar al sector de la música, y Lázaro también lo conoce muy bien, y joder, yo a veces pienso cuántas compañías de discos existían hace 20 años y las que existen ahora. Y vámonos a futuro con el tema de videojuegos. ¿Piensas que en videojuegos a lo mejor porque los niveles de producción son más altos, ¿no? Quizá pueda ir por ahí. A ver, por descontado hay una parte de niveles de producción. Es que yo muchas veces lo digo, es que un videojuego es todo. Cuando se dice, es que grabar un disco es que crear una película, es que un videojuego es todo eso. Efectivamente. Claro. Es todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se maneja en presupuestos con cualquier película de medio pelo? ¿Vale? Y sin embargo, luego te tienes que encontrar desarrolladores, sobre todo en el mundo indie, que tienen que hacer auténticas virguerías, y cuando te dicen con qué y cómo, dices, la madre mía. Es impresionante. Pero es que estamos un poco con esas, ¿no? Es o una superproducción que la mayoría de distribuidoras, lo que sea, no pueden hacer frente a ello, o indie. El punto intermedio, que había a lo mejor más en época de Play 1 o de Play 2, como que se ha perdido. Sí, claro, sí, pero totalmente. Entonces el tema, ¿pero por qué se ha perdido? Porque tienes ahí, ¿verdad?, que han desaparecido o se han absorbido y se han convertido a lo mejor en un solo sello varias. Quiere decir que al final varias desarrolladoras o varios estudios te lanzaban X proyectos durante el año, pero ¿qué pasa cuando las distribuidoras tres se convierten en una? Porque tú haces el que voy a lanzar este año como una, no como tres. Con lo cual reduzco el número de estudios. Si de momento yo tengo una consola que voy a lanzar y al bicho hay que darle de comer, yo siempre digo lo mismo, cuando se lanza una consola, al bicho hay que darle de comer. Sí, sí. Porque si no, yo no quiero un bicho solamente por el hecho de ¡ay, qué bonito el bicho! Pero no, aquí es muy importante lo que se le da de comer. Tiene que pasar también por una estrategia de Sony el hecho de que si se están reduciendo este tipo de producciones, que además luego los third parties... O sea, en este caso los CER, efectivamente, lo que hacen es que en base de cuántas consolas tienes colocadas en el mercado, claro, apuesto o no por un desarrollo. Claro. Es que, ¿y qué pasa? Tú imagínate que, no voy a poner ninguna cifra, pero se supone que tiene que haber un mínimo de X cientos de miles o, mejor dicho, millones de consolas para que un third party se gaste una pasta en un desarrollo. Sí, sí. Pero es que yo el hecho de ser Sony ya las tengo, tendré que darle de comer al bicho. Entonces, ¿qué mejor que...? Porque creo que además en este caso también va a ser un ahorro de costes, porque luego hay muchas vías de negocio en un desarrollo de un videojuego. Uh-huh. Qué mejor que el estudio lo tengo en casa, a que depende de lo que quieran hacer los terceros. Ese modelo de negocio cada vez más está desapareciendo. Sí. Y si ya nos vamos a lo que es el cloud gaming, el cloud gaming al final consiste un poco en que vas a tener plataformas y que cada uno desarrolla, ¿vale? Pero si tú tarde o temprano terminas siendo un cloud gaming, ¿vale? Porque no se va a vender, no vas a tener una importante línea de negocio con la venta de tu hardware, tendrás que tener el mejor, o sea, productos que realmente quieran venir al tuyo y no al de los demás. Y para eso, cuanto más estudios sean tuyos, tú serás el que diga lo que puede ir, pues como ahora, ¿no? Que están lanzando en PC. Yo diré lo que tiene que ir y lo que no tiene que ir. Claro. Pero no pierdo poder, porque estamos hablando de un first party que tiene el todo posicionamiento, el poder, de todo, claro. Pero que este tipo de empresas no piensan solamente en cómo estoy hoy. Te hacen un plan a 5 años y a 10 años. Claro, eso es. Sí. Y en ese dibujo o tiras por aquí o sinceramente pues vas a tener mucha alegría y mucha emoción ahora, pero cuidadito cómo viene el futuro. Es mi forma de pensar, ¿eh? No sé, lo voy a cada uno. No, además de que Sony lleva pues una generación y media ganando un poco la tostada de Microsoft precisamente por eso, por los juegos first party, ahí es donde ha marcado la diferencia. Entonces es lógico que de aquí a, ya no me di tanto al futuro como Kiko, pero en esta generación incluso, sepa que si quiere seguir siendo líder o estando por encima de la competencia, tiene que seguir apostando por eso, seguir en esa línea. Claro, y además no tienes que entrar. A ver, todos conocemos que durante X años, por ejemplo, un videojuego como FIFA tenía un acuerdo a nivel mundial con Xbox que hacía que todo lo que quería hacer Sony PlayStation localmente en los países lo tenía que hacer de tapadillo. Y podríamos un día, si queréis, hablar de todas las acciones que hay que hacer muchas veces de tapadillo, ¿no? Lo que pasa es si tú imagínate un videojuego como con el éxito, ¿no? En ventas, etcétera, etcétera, pongo FIFA, pero pues podemos poner de muchos otros. Sí. Resulta que lo desarrollas tú. Me estoy ahorrando ya entrar en ninguna batalla de nada. Entramos en otras. Claro. Yo necesito una serie de títulos, una serie de que a mí me estén asegurando un mínimo de facturación, porque además si no, los amantes de los videojuegos sufriremos si no tienen pasta para desarrollar. ¿Por qué? Porque menos pasta, peores desarrollos o menos desarrollos. Sí, claro. Y hay que pensar un poco en ese medio plazo. Yo entiendo además que en esta situación que estamos viviendo y que todavía tiene que venir,
hostia, hay mucho que estará pensando en si una situación como esta, el tema del COVID, en cuestión de meses ha acelerado cosas que pensábamos, esto hasta dentro de 5, de 10, de 15 años no va a pasar, deberíamos empezar ya a pensar ahí, porque esto sigue, ¿eh? Sí, sí. Quiero decir, ahora sí. No sabemos qué va a pasar, cómo está. Está claro que estamos en un sector, el del videojuego, que este tipo de nueva vida se la facilita. Yo he visto en estos meses cómo había muchísima gente que tenía olvidada videojuegos cuando eran muy jugones en su momento y que lo ha retomado totalmente porque algo tenía que hacer en tu tiempo. Y pues luego, sí. Además, cuando se ven las cifras de PS4, yo siempre lo digo, joder, ¿cuántas nuevas consolas PS4 se han vendido desde que pasó esto durante esos meses que se ha disparado? ¿Realmente los amantes de los videojuegos no tenían la PS4? No, todos esos son nuevos jugadores. Nuevos claro. jugadores. Que es lo que también se necesita, abrir el abanico cada vez más, porque este sector, olvidémonos ya de yo estoy hasta las narices de que parecemos los pequeñitos, los de que estamos por debajo de, cuando no estamos por debajo de, y es verdad sí, que sí. esta situación lo que ha hecho ha sido potenciar mucho esto. O sea, sí. Bueno, y las cifras están ahí, Kiko, las cifras están ahí, y lo demás, claramente. Son salvajes, tío, y ya no solamente de los juegos, de las descargas, sino de las consolas físicas. Entonces, hostia, acaba de llegar un nuevo público a esto. Un nuevo público sí, que sí. muchas de las cosas que les contemos le sabe a Marciano. Pero que ese mismo público... Yo, mira, os pongo un ejemplo. Ayer una vecina me decía, oye, ¿qué hago? ¿Me compro la Play 4 o la Play 5? Porque, claro, yo todavía me espero, pero viendo la que nos viene ahora, que lo mismo terminamos otra vez encerrados, ya no me espero más. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pillo la Play 4 o me espero la Play 5? Hostia, qué pregunta. Pero, claro, tenías que ver el target. Olvídate de nada de esto. Y como esto, a patadas. Claro, y sí, esto, sí, sí. aquí hay un debate que tenemos a menudo, cada dos programas más o menos, que nos imaginamos esa situación, pero con una Xbox. ¿Cómo claro. ¿Qué hago? ¿Me compro la Series S, la Series X, la One X? ¿O qué, me compro? Okay. ¿O me compro un 600 y me doy la vuelta al mundo? Sí, que va a ser mucho más. Pop, ya. Está claro. No, es que hasta que no termine de salir aquello, no, es que estamos todavía muy locos. Sí. Con sí, el tema sí, de sí. potencia, gráficos, teraflops, no sé qué. Y siete tipos de consola que no sé lo que va a pasar. Sí, entonces... también, además, yo es que creo que es muy importante en el momento en el que una consola llega a un hogar, le das el encendido y empiezas a vivir una experiencia de usuario desde el primer momento, porque uh-huh. hay detalles que pueden hacer que te conquiste esa consola y que no necesariamente pasan por, es que efectivamente hay no sé cuántos teraflops de... Sí, efectivamente. Contando. O sea, que venimos de una época donde, en la época de los videojuegos, donde veías tres palos y veías una historia, ahí lo que me cortaba era qué historia sí. me han contado sí, antes sí. de empezar la partida. Y la entonces, portada. Claro, y la portada. Eso es. Espérame, es que la portada de la historia y luego cuando lo que tú veías en la pantalla te daba eso igual. Es. Ya te daba. Pues en el caso de las consolas es muy importante ver cuando vivo en primera persona, y eso sí que no te lo pueden contar, en primera persona, qué me está generando a mí por dentro cuando estoy arrancando, cuando veo ese menú, cuando me empiezo a mover por él, porque me puedo sentir más cómodo en Xbox o en Play, eso no lo sabes. Aparte de que luego haya razones que pesan, como son que le vamos a dar de comer al bicho, ¿vale? Que esto eso muy es. Importante. Y volviendo al asunto, es que cuando leí esa noticia y tal, dije, joder, macho, o sea, si Sony... quiere potenciar todavía más lo que para mí ahora mismo es su principal valor, pero fuerza, con sí. mucha con mucha diferencia, dije, madre mía, o sea, es que es como para echarse un poquito, es para echarse a temblar. Lo que pasa, además es lo que dice Lázaro, que es que Sony no es que tenga pues no sé cuántos estudios top. Y que te hacen, o sea, claro, o sea, tienes eso, Insomniac, tienes Santa Mónica, tienes una eso locura. Es. Sí, y de hecho, claro, yo me puse a mirar, porque ya sabes que estas cosas a mí me encantan, lo de lucubrar y mirar estudios es una cosa que me encanta, pero es que pues llegué a la conclusión de que no se me ocurría ningún solo estudio que pudiera encajar en esa filosofía de Sony. Ninguno. O sea, estuve mirando y dije, bueno, por ejemplo, el que he dicho de Sumo Digital, sí, pero quizá es un poco pequeño, quizá pequeño entre comillas para lo que es, lo que normalmente Sony suele realizar, ¿no? Que va a AAA, o sea, Sony va normalmente a AAA en general, salvo alguna excepción, va a AAA. Entonces dije, ¿a qué? Es que yo no se me ocurre ningún solo estudio que pudiera adquirir así, de los que ya estén formados. No se me ocurrió ninguno y que están más o menos libres. O sea, para mí un estudio perfecto sería algo tipo Retro Studios, para que me entendáis. Pero que evidentemente ahora está es Nintendo. Sí, Nintendo, no va a suceder. Claro. Pero algo de ese estilo. Y yo ya te digo, estuve ahí mirando por si se me ocurría algo y no vi absolutamente que ya los tiene todos. Sí, que es complicado. Ya está.
Es complicado. O sea, bueno, pues tajado de esto, seguimos. Eso, eso es. Pero qué hecho de noticias estas, si ya los tiene todos, ¿no? Eso. Oye, yo quiero apuntar ahí un par de cosas con respecto a lo de los first party en PC y tal. ¿Sí? Yo sigo pensando que van a seguir sacando consolas. O sea, que igual que Nvidia ha presentado hace 4 días sí, la nueva tarjeta gráfica que parece la estufa de mi abuela, que es un muerto importante. O sea, eso tienen que seguir evolucionándolo, aunque sea en cloud gaming al final. Entonces yo considero que si el hardware por un lado evoluciona, tiene que seguir evolucionando por otro. Y aparte, va a ser muy rápido, ¿eh? Si no hay prisa, ¿eh? O sea, ya da igual. Mira, está saliendo el sol. Si de perdidos al río, Lázaro. Ya está. Si hacen con todos sus títulos, como han hecho con Horizon, que dicen, bueno, lo tienes en PC, sí, pero vas a tener algún problemilla para hacerlo funcionar en condiciones. Por lo que sea, va a regular. Entonces, si te gusta el juego, cómprate la consola, ¿no? Que es un poco ahí, me has engañado, ¿eh? Pero... No, y Lázaro, a ver, también te digo, la exclusiva temporal, que Horizon salió hace 257.000 sí, 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 años. 2017, puede ser, finales de 2017. Sí, que ha llovido y ha tronado, ¿eh? O sea, lo que te quiero decir, que a lo mejor a un usuario estándar, pues le da igual, pero a los que somos jugadores no nos da igual jugar algo tan tarde porque no nos da igual en absoluto. Sí. Yo pienso que ahí va un poco de seguir amortizando un producto cuando ha sacado mucho provecho por él. Es cuando el ciclo, altura, el ciclo de vida, bueno, claro, en consola ya no tiene ningún sentido. O sea, está exactamente todo, todo el pescado vendido. Está. Efectivamente. Hablando de vender, según parece, esto sí que es filtración, por supuesto. Microsoft pretende vender las series X a 499 libras que, evidentemente, al cambio. Adecuarán, como siempre, esa cantidad a dólares para el mercado americano y a euros para el mercado, pues eso, aquí europeo. Es decir, para los que se hayan perdido la fiesta, el mismo precio que PlayStation 5, el modelo, digamos, normal, y 100 euros más, 100 euros o más, 100 euros, 100 dólares, 100 lo que sea, más caro que el modelo digital. Lo que no se ha filtrado es el tema del, bueno, iba a decir supuesta, de Series S, que es, yo creo que es el... Sinceramente, yo creo que es el caballo de batalla de Microsoft, efectivamente. No sé cómo lo veis, ¿eh? ¿Vosotros creéis que si sale al mercado Series X al mismo precio que PlayStation 5, tiene alguna posibilidad de hacer algo? No. Más allá del mercado americano. Que hablamos de España. Pues, claro, no es igual España que Estados Unidos. Claro, es que voy a eso. O sea, aquí en España, partiendo de que estamos en un país que solo hay que ver la cuota de mercado que tienen uno y el otro, si encima vienes con esto. Y que la gente asocia mucho también consola con Play. Sí, pero es lo que te digo, según el mercado. Porque tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos y hay una guerra mucho más abierta, es una guerra de más... Me recuerda un poco a la guerra que hubo aquí en España en la época de la 360. No, 360, pero cuando 360 Play 3 ahí, o sea, sí que estaban ahí mano a mano, ¿eh? Eso era un mano a mano real, ¿no? Si hablamos de ellos dos, siempre dejando al margen de Nintendo, que yo siempre pienso que él lleva su guerra aparte. Va a una liga distinta, Nintendo, diferente. Es otro rollo, su guerra no entra ni en qué guerra. La guerra la montamos nosotros. No tiene ningún interés en entrar, además. Ellos además yo creo que se sientan a ver, no, oye, pues nos han montado una guerra, sácate las pipas. Quiere decir que no entra en eso. Ellos sacan palomitas, en lugar de armas sacan palomitas. Claro, para disfrutar del espectáculo. Pero en este caso me recuerda un poco más a esa guerra. Ahora mismo yo creo que no hay esa guerra aquí, ¿vale? Y ya si entramos en tema precios, apaga y vámonos, y que sí que es una guerra que se puede dar más en un mercado como el americano, ¿no? Que es siempre un mercado que hasta ahora era 100% lo que era, ¿vale? Era mucho más Xbox en este sentido, Latinoamérica, etcétera, etcétera, y que yo creo que están cambiando las tornas, se está equilibrando, hay que ver también un poco qué va a pasar ahí, pero claro, si atacamos por el tema precio, cuidado, ¿eh? A mí no me parece nada mal, porque ellos han contado desde hace meses porque su consola es la consola más potente de la historia. Que lo es. Tener el mismo precio que una consola que es inferior técnicamente. Sobre el papel es inferior técnicamente. Eso es. Ya eso te da una pequeña ventaja. Lázaro, pero sabes bien también que en este sector el tener el sistema más potente nunca ha sido garantía de nada, De nada. Ha dependido muchas veces de cómo lo hayas vendido, más que de ser lo más potente. Sí. No sé, pero yo creo que Sony y Microsoft siempre han jugado con eso. Sí. Ha sido una baza importante.
Por ejemplo, hablando de lo que decía Kiko de 360, yo pienso que estuvo ahí, le comió la tostada mucho a Sony, que de hecho empezó la generación tal, luego se fue recuperando, pero no fue tanto por una cuestión de potencia, sino por una cuestión de que de títulos, de cómo lo vendieron también. Efectivamente, no era una cuestión de potencia, es que es lo que hablamos. De hecho, en un país como el nuestro, si es que al final, si aquí tienes a la mayoría de tu entorno que va y juega a una consola en concreto... Efectivamente, sí. Eso pesa, al margen de que pueda tener más potencia. Y sí, he visto muchas veces de tener... A mí me gusta tenerlas todas, como a vosotros y tal, y de tener y dedicarle más tiempo a una consola que cuando lo comentas a tu entorno, que no está en esa jugada, te dices, sí, a mí lo que me cuentes, pero si quieres jugar con nosotros online, te metes en la otra. Eso es. Y esta es la película, ¿no? Sí, es así. Efectivamente. O sea, es una cuestión, yo creo que más de nicho, más de bueno, a mí también me fastidia mucho, ¿no? Cuando entramos en estos debates, hay gente que todos los años se cambia de móvil y se gasta 800 pavos en un móvil y llega a una consola y montamos unos cimbeles de tres pares de narices, hostia, la elección de mi vida, ¿qué hago? Una, la otra. Totalmente, sí. Pero que viene la otra, que te sale más baratas que los móviles y, hostia, y le estamos dedicando un tiempo y benditas consolas con todo lo que nos está pasando ahora mismo en el entorno, que ¿por qué no tener las dos? Sí. Esto es cuestión de ir ahorrando y cuando pago una me voy a la otra. Y que no digan ya, claro, qué fácil. No, perdóname, que los móviles pasa lo mismo, que no se regalan, ni de lejos. No, precisamente regalarse no se regalan. Yo, fíjate, con el tema del precio de la consola, a mí, evidentemente es súper importante, pero yo creo que va a ser más importante lo que decía antes, el tema de las series S. Yo creo que ese es el, al menos en los mercados, ¿cómo decirlo?, en los que Microsoft va peor desde el punto de vista comercial. Yo creo que es donde debería ser su apuesta, porque yo estoy convencido que en España Series X comparado con PlayStation 5 no va a hacer nada, porque es que es muy difícil la tendencia de mercado en la que es. Pero yo sigo diciendo lo de siempre, para mí lo más importante es el tema de line-up, es decir, con qué van a salir las consolas. Y es que estamos hoy a 7 de septiembre y no tenemos ni idea de cuál va a ser el line-up de ninguna de las dos. Es que es de coña. Loco, A mí eso sí que me gustaría que lo habláramos, porque ¿es esto cómo será? ¿Quién creéis que lo va a decir primero? ¿Terminarán hablando entre los dos para decir, oye, vamos a decirlo todo el mismo día? No te extrañes, te pasó. No, es que, a ver, pensar qué decisión. ¿Quién es el que habla primero en base a que luego el otro pueda maniobrar? O, oye, vamos a hablarnos. Claro. Vamos a hablarnos por territorios. Es que, ¿cómo se toma esta decisión? ¿Quién es el primero que coge y levanta la liebre y deja espacio al otro para coger y modificar en base a eso? Y más en el momento en el que estamos, claro. Claro, estamos hablando de lanzamiento de consolas, cuidado. Y dando por supuesto, que lo estamos dando por supuesto, el tema de las filtraciones de los precios, que son filtraciones, es decir, que no están confirmados. Entonces, a mí ya me parece que se le está yendo la mano, pero desde hace ya mucho tiempo, yo creo que lo ha dicho Quique muchas veces, se les ha ido la mano ya con todo esto. O sea, una cosa es una cosa, que sí, que oye, hasta... para que no dar ventaja al rival, un poquito de secretismo y tal, me parece muy bien, pero yo creo que aquí ya se les ha ido total y absoluta, pues como a nuestro programa, se les ha ido ya directamente de las manos total y pero absoluta. Pero no solo a cuestión de precio, Sergio, en cuestión de muchos sentidos. En todo. Es que, o sea, no queda nada como aquel que dice para que se lancen las consolas nuevas y ahora mismo yo no sé hasta qué punto a un jugador más casual, más tal, tiene una motivación grande para decir, estoy deseando pillarme la Play 5 o la Xbox Series X, ¿para qué? ¿Para jugar a qué? Claro, a ver, ahí yo creo que entra un punto que tienes pensado luego sacar a relucir, que es la parte esta de lo que se ha dicho de la retrocompatibilidad, que en ese para qué es un punto a tener en cuenta. Bueno, a ese, mira, enlazando con el siguiente punto. Claro, si yo lo hago por avanzar antes... en lo que tienes ahí, Sergio, porque es que si no veo que no. Efectivamente, pero antes voy a hacer una rondita, muy rápida. Quique, ¿tú tienes pensado comprarte... O sea, ¿te interesa comprarte consola? ¿Me da lo mismo una u otra en lanzamiento, sí o no? ¿Yo? No sé si te has dicho Quique o Kiko, Quique, tío. Quique. Ah, sí, vale. Quique. Sí, pero más que nada para poder seguir trabajando en el sector. Buena respuesta. Es que es una pregunta un poco complicada, ¿eh? Sí, es un poco... No, es complicada, porque quieres decir... A ver, si me preguntas a mí, sí, claro que sí. Claro, pues sí, por supuesto que sí, pero hay muchas incógnitas todavía. Yo ahora mismo en mi situación sí, pero si yo fuese un usuario más estándar, a lo mejor te decía que seguía aguantando. No, te estoy preguntando a ti. Vale, ¿tú, Kiko? Pues igual, profesionalmente hablando, por descontado, claro está, porque la necesito, ¿vale? Sí. Pero en cuanto a jugón también, o sea, por lo menos una de las dos caerá por una razón, porque
que al final para mí es importante la retrocompatibilidad, no me queda espacio donde tengo todas las santas consolas. Entonces tengo que ver, valorar también eso, pero... Y ojo, también te digo una cosa, no soy comprador de Day One de nunca, ni para juegos ni para consolas, de nunca. Sí. Pero en este caso sí que me lo pide el cuerpo, para según qué títulos y demás, si me apetece ya verlos en la nueva generación, a pesar de que de momento se ha anunciado bastante poquito. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Lázaro? Yo voy a pillar una Play 5 el día que salga, lo tengo clarísimo. Y si no currase en esto, lo haría también. O sea, me apetece mucho ver... Es que voy a ser el típico tontaco que voy a estar probando todos los juegos de Play 4 que tenga por aquí y me voy a empezar a descargar todas las mierdas que tenía ya y probarlos y a ver, han metido un filtrado de texturas y no sé qué. Ya. O sea, tengo muchas ganas de ver cómo funciona el cacharro y de probarlo todo, absolutamente. Que ha salido Godfall, decepción del año... Y... Pero y vamos a comprarlo, ¿no? Y más, me da igual, me lo voy a descargar todo el catálogo que tengo digital de Play 4 lo descargo y lo que tengo por aquí por las estanterías también, voy a probarlo también. Todo bien, así, muy bien. Sí. Yo soy un poco como tú, pero lo mío es, no sé, es más por inercia. O sea, yo creo que me voy a comprar ya una de las dos seguro, depende de los juegos de lanzamiento, pero me la voy a comprar por inercia, o sea, porque me la voy a comprar, como siempre he hecho. De hecho, antes me compraba las consolas de importación, pues para tener ese primer día, por tenerla. Pero mentiría, sí, pero vamos, también es cierto que me pasó con la pasada generación. Mentiría si dijera, joder, tengo unas ganas de jugar a... No tengo muchas ganas de jugar a... Esa es la realidad, porque es que no hay nada. En todo caso, tengo unas ganas de rejugar a... Ahí todavía... Claro. Ahí todavía. Rejugará, ¿sabes? Ahí todavía. Y mira, enlazando con el tema de la retrocompatibilidad, he de decir que a mí me ha fastidiado. El tema este de que si al final se concreta, que según parece está cantado, que no, la PlayStation 5 no va a ser retrocompatible de PlayStation 3 hacia atrás, a mí me fastidia por lo menos que a ti, Kiko. O sea, por el tema de mis vídeos. Como yo juego mucho retro. Claro. Sí, vale. O sea, es una cuestión ya profesional. No me lo creo. Sí, correcto. Porque me facilitaría mucho la labor. Es decir, si puedo grabar directamente la misma consola jugando, imagínate, metes, me da lo mismo, un juego de PSX, de PS2, le das al botoncito de share, te graba la de share, que ahora la han cambiado, de grabar y tal, y me hace... Joder, eso sería para mí maravilloso. Me ahorraría un montón de estar ahí con los cables, de estar ahí trasteando y mierda de esas. O sea, para mí sería ultra cómodo, claro, de verdad. No, y es que lo que ha dicho Kiko, por espacio puro y duro en el salón, o sea... De hecho, a mí me da mucha rabia que, por ejemplo, hace ya tiempo que saqué del espacio donde tengo las consolas, saqué la Play 2, saqué la Play 1, que decir, no las puedo tener. Ya, porque no solamente tengo las Plays, es que también tengo la Xbox. Entonces, es que no las puedo tener por espacio físico. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues alegría de que por lo menos sea retrocompatible con PS4, quiere decir, algo de espacio ganado. Pero es verdad que hay títulos de PS3 que me volvería a gustar a jugar. Me encantaría volver a jugar a títulos de PS2 que tengo aquí. Sí, sí. Que me encantaría retomarlos y que sé que no voy a sacar solo la consola. Efectivamente. Es que pasa mucho, ¿eh? Muchas veces da hasta pereza de decir, joder, tengo ganas de jugarlo, pero por no poner la consola, sí. A mí me da ese. Yo tengo ese problema. Yo una vez que las tengo puestas, yo quiero jugar. A mí cuando me viene... O sea, de hecho juego mucho menos, dejé de jugar bastante al tema de PC, porque yo quiero jugar, yo quiero entrar tal botón y a jugar, déjame de leche de la configuración de tal, que no, yo voy al turrón, que el tiempo es valioso. Correcto. Y si tengo el rato que tengo para jugar no lo voy a perder aquí. Es bastante cuando te pilla esto que no has actualizado, actualización, y te cagas en todo, perdóname. En todo, sí, totalmente, sí. Aunque imaginaos ya cuando te metes en según que no, voy a instalar solo esta para jugar a un juego, no. Es que además ha sido una de las ventajas que han tenido siempre las consolas con respecto a los ordenadores. La inmediatez, jugar ya. Pero y que se menos. Está perdiendo también en los últimos años. Pero cada vez menos, efectivamente. Ese es otro tema, no era para tocarlo. El tema de la retrocompatibilidad la tengo un poco ahí. O sea, en vez de jugar a cosas, yo probaría cosas para ver cómo se ven, qué han cambiado. Claro. Sí. Porque con PlayStation 2 y PlayStation 3 tenía compatibilidad y no recuerdo... O sea, no tengo recuerdo alguno de haberme jugado a nada. Más de media hora algún juego de consolas anteriores. Sí. Pero vamos, no tengo ningún recuerdo. Que a lo mejor soy yo solo. Pero a mí esa sensación... O sea, a mí me parece increíble lo que hace Microsoft. Porque además te los escala 4K, tal y cual. Sí. Pero lo que te digo es eso. A lo mejor no me pongo a jugar al Unreal Championship de Xbox One. Aunque me gustara mucho. A lo mejor lo pongo, lo veo. Digo, mira qué guay lo han hecho. Juego se ve increíble para... Y lo quito. Sí. Pero no voy a jugar al Unreal Championship ahora.
Ahí yo creo que con Play 1, Play 2, Play 3, es que me pasaría exactamente lo mismo. Pues a mí sí hay juegos que sí me apetecen de vez en cuando jugarlos. Sí, pero es muy relativo. Mira, yo tengo un ejemplo, lo que decías de Xbox. Pues yo es verdad que retomo títulos antiguos de Xbox, pero a lo mejor porque lo voy a jugar con mi hija. Juegos de Lego. Sí. Por ejemplo. A ver, voy a comprarme otra vez y ya tengo el Lego, me da igual. Pirata, el otro día estábamos jugando, venga, vamos a retomar pero el. Si son todos súper diferentes, hombre. Claro, cuando tienes una hija y tienes una opción común, todo vale oro. Claro. Juegas a uno y has aprendido a jugar a todos. ¿Cómo? Pero correcto. Vamos, si una mano detrás a todos. Por eso, correcto. Eso no hay problema, ¿vale? Pero me refiero, salvo por este tipo de detalles, creo que por lo único que es importante la retrocompatibilidad justo con la generación anterior, con PS4, y por lo que os contaba hace un rato, y es, mi vecina me pregunta, ¿qué compro, PS4 o PS5? Ante esa pregunta, si es retrocompatible en la PS4, la respuesta es, cómprate la PS5. ¿Por qué? Lógico. Porque vas a poder aprovechar, obviamente a lo mejor no todo el catálogo, obviamente no todos los juegos van a ir bien y tal, pero está claro que el turrón, los gordos, los vas a tener ahí, con lo cual... Sí, los de actualidad, que ya están incluso ya... Y a los precios que tienen ahora, además. Claro, eso y es. A los precios de ahora. Es que además estoy convencido que cogerán, sobre todo quienes acaban de aterrizar como jugones al sector, ¿no? Y como hobby, etcétera, etcétera. Cogerán a lo mejor la Play 5, pero a la hora de gastar miran los precios y dirán, ah, no, he visto una oferta de a 29,99. Si cojo la Play 4 y es igual. Claro. Y no les pesa tanto... No se van a meter en esa calidad, no, es que, ostras, es que, claro, ¿qué calidad tiene? Nah, en este resto no va a entrar. Y ojo, hablamos de un mercado muy importante. Muy importante, claro que sí. Además, hay un detalle que lo hemos comentado hace un par de programas también, o tres. O sea, ¿qué porcentaje de gente conocéis vosotros que juegan mucho, además, que ni siquiera tienen una tele 4K? Sí, sí. O sea, que igual. Es como, bah, sí, sí. Ya me la pillaré. Yo diría que la mayoría. La mayoría. ¿En serio? La mayoría. Pues yo sí. Mi entorno, o sea, te refieres a que la mayoría no tiene, ni siquiera. No tiene. Efectivamente, claro. No tiene. Da igual, pero es que le da igual, sí. Pero es que es eso, es flipante, porque estamos aquí que si teraflops, que si 8K sí, y no sé cuánto. Claro, y la gente, pues mira, cuando se rompa esta, ya me compro la nueva. Que es la gran frase, que se dice siempre. Sí, claro. Tal cual. Sí, claro, por eso que no sé hasta qué punto me compro la versión de Play 4 por 30 euros o la de Play 5 por 70. Pero si tienes una tele de 2007, o sea, ¿qué más da? Claro. No, pero por eso es Play 5 y no, me voy a por de Play 4 y bueno, pues si ya empieza a llegar un poco de mandanga en condiciones para la Play 5 nueva, bueno, pues ya sabes que por lo menos estás actualizado. Sí, ya que te metes en invertir en una consola. Claro. Quien no invierte habitualmente en comprarse una consola, que es un mercado, sí. Que yo creo que va a ser la sorpresa, la que va a hacer que se decanten los números de una manera mucho más positiva en este momento en el que estamos viviendo. Sí, puede ser, sí. Porque hay una necesidad, sino que se ha fijado un poco ahí el objetivo, que no era un objetivo en una situación normal. Hay mucha gente que tiene muchos otros hobbies en los que centraba el tiro y que sabe que ahora no los tiene. Claramente. Es que cuando te acabas Netflix, ya te piensas lo de comprarte. Ya me he terminado Netflix, ya HBO, ahora juego. Pues ¿qué hago? Ya ha limpiado toda la casa y ahora toca jugar. En fin. Que por cierto, Lázaro, hablando de rejugar, estoy convencido, ¿qué te parece Kingdoms of Amalur Re-Re-Re-Re. Pues, ¿le vas a jugar de nuevo o no? ¿Qué? ¿Le vas a jugar de nuevo o pasando? Me lo voy a jugar de nuevo, sí. Sí, porque además es el típico juego que llevaba como, no sé, 50 horas al otro y ya salió... La siguiente consola, salió Play 4, lo típico que dices en ese momento, dices, pues si fuera compatible, perfecto, sigo. Perfecto. Seguí un poquillo, pero claro, ya tienes otras cositas que empiezas a ver, además que técnicamente no era una cosa loca, con lo cual el salto ahí entre Play 3, Play 4 era brutal. También hay que decir que el gameplay este que han enseñado, el salto no es que sea muy grande tampoco, o sea, técnicamente es muy parecido, muy, muy, muy parecido, demasiado para mi gusto. Es que el tráiler es un poco caca, ¿eh? Sí, un poco es como... Caca. Te vamos a enseñar gameplay de verdad, vas a flipar. Y flipas, pero... Pues... pero negativamente. No, a ver, a mí es que ese juego me flipa. O sea, me gusta mucho. Y yo lo vi y se me cerró ahí un poco un ojo de... Uy, sí. Pero y el otro dije, no, porque me va a gustar. No sé por qué. No sé, yo vi un poquito el tráiler y yo yo creo que lo he dicho ya. En demasiadas ocasiones hay tráilers que les hacen... flaco favor a los juegos, ¿eh? Sí, es que parece que lo ha hecho la competencia. No sé, es un poco... Es que yo le vi... Es un juego que
No le jugué en su día, bueno, miento, le jugué, pero no le di mucho tiempo porque tampoco me entusiasmó, pero como había bastante gente, había una corriente en aquel entonces que decía, es que es buenísimo, es tal y cual, pues le quiero dar, pero claro, ves ese trailer y dices, es que no sé si le voy a dar. ¿Qué? Ese trailer es un poco como aquel último del Godfall que comentamos. Sí, lo reventaron. O sea, lo reventaron. Me quedé ahí que se me saltaron las lagrimillas ahí. ¿Qué está pasando? Sí, sí. Un poco. Pero bueno, el rollo de Reckoning ya no es. O sea, técnicamente puede estar a 16 colores en pantalla, que me da igual. Sí, el juego. Bien, ¿no? O sea, el juego me molaba por lo que me molaba. Con gráficos de Spectrum. Ahí, dale que te pego. Claro, claro. Ahí, con el color ese amarillo asqueroso que tenía todos los juegos, Kiko. El amarillo ese que era asquerosísimo. ¿Cómo? Pero además decía, pero porque no hay otro. Pero sabes, sí, lo que pasa que de tanto verlo al final te parecía hasta bonito. O sea, si un juego no tenía esto, decías, va, este juego es una mierda. Juego es de Spectrum. O sea, con el amarillo ese, pero de verdad que no hay otro color en Spectrum. O sea, es el hablando, puto amarillo hablando este de colores odiosos. Hay que. O sea, yo siempre lo pienso. O sea, ¿en qué estaba pensando la gente que hizo el estándar EGA en PC? O sea, ¿qué colores ponemos? Mira, pones el cian, el rosa. Es como, pero tronco. Y alguien dijo, ¿a qué no hay huevos? Sí, sí, yo creo que sí. Pues, mira, los colores más utilizados son estos. Pues pon los otros. Pon los otros. Sí, sí. Correcto. ¿Tú te acuerdas, Sergio, con los primeros juegos de Master System? El verde ese que había, que era un verde alucinógeno que tenían todos los fondos de Master System. No sé por qué. Pero para mí me parecía muy relajante. ¿Relajante? Pero si era un... Te saltaban las retinas ahí, el verde ese, tío. Pero es que de Spectrum, del amarillo, que es que de verdad te quedabas sin ojos. Porque además... Pero el amarillo era la hostia, le ponían además negro y amarillo. Era negro, sí, efectivamente. Amarillas con ese amarillo. Es que parecía que estabas jugando simuladores de avispas continuamente. Era una cosa. Entonces, cuando tú veías un verde, un azul, decías, hostia, si hay de verdad hay colores relajantes y todo en otros juegos. Nada, decías, esto es un indie. No, está mal puesto los cables por detrás. Y no, pero es que era algo... No, aquí no hay presupuesto. Si no, no se lo... No, son malos. Esos o en blanco y negro. Que cuando te salió uno en blanco y negro, decía, menos mal. Uno que no me jode los ojos. Bueno, espera, perdóname. Hay mucha gente que jugaba al Spectrum con tele en blanco y negro, con lo cual tú sí que lo puedes coger y decir, pero cuando salieron en blanco y negro había mucha gente que le daba igual, porque lo veía igual los otros también. O sea, tenías aquella historia. Sí, sí, sí. Sabes que no se puede escuchar gente menor de 40 años, ¿no? No. Porque esto, claro, esto estamos hablando de dinosaurios, la prehistoria, la caza, la pesca, el Spectrum, es que estamos hablando de... Esas cosas, que por cierto, joder, que no me has contestado todavía, Kiko, a ver si la tercera me contestas. ¿Qué Spectrum tenías tú? ¿Cuál de ellos? ¿Qué modelo? Empecé con el 48K, pasé al Plus y ahora mismo, que son los únicos que mantengo vivos, porque los otros me los cargué de jugar a los puñeteros juegos de Olimpiadas, de darle hostias al teclado. Correcto. Ahora tengo dos 128K con la pletina. Me da mucha rabia, porque lo que estoy buscando, porque quiero pillármelo otra vez, es tener un Plus. Quiero tener el Plus, el 64K, para poderle meter la pletina que sea. Además, hace poco he rescatado las pletinas que utilizaba antaño. Incluso utilizaba una cadena de música en el que, según el juego, si me complicaba mucho sacarlo, ecualizaba. Joder. O sea, yo creo que era capaz ya. Llegué a un punto, aparte de mover los cabezales y demás, que yo era capaz de decir pi, pi, y eso me lo ecualizaba yo de la boca y salía un juego. O sea, me refiero, empezaba a ecualizar. No cargaba, no paraba, tío. Qué guay. Entonces, eso... Con eso flipaba, ¿no? Tenía un encanto fantástico aquello. Yo tenía un Amstrad que el agujero del azimut este para el cabezal o sea, lo tenía erosionado. Erosionado de meter en el destornillador. O sea, era todo el rato ahí moviendo. Yo disfrutaba mucho más cargando un juego en una cinta de mierda que estuviera reventada que luego jugando. Yo lo cargaba y decía, lo he conseguido. Me voy a merendar. Y juegos que te sabías de memoria, yo según el juego me decías, voy a ponerte al juego. Y yo me sabía de memoria, te hablo de cientos de juegos, sabía de memoria si era cabeza al centro, un cuarto, medio, un cuarto y medio, hacia la izquierda, medio. O sea, tú tenías milimétricamente el punto exacto del cabezal para que eso saliera, para que no se cortara en ningún momento, ¿eh? Yo creí que te ibas a referir a que te sabías de memoria, porque eso me pasaba. Sí. Las últimas partes de la carga que sonaba diferente. Casi 5 minutos de carga del match day te los podría hacer ahora mismo con la boca. Sin ningún problema, ¿eh? Incluido el final, ¿eh? O sea, te lo juro, de Match Day 2, de John Richman, brutal juego donde los haya, te lo podría hacer entero, pero entero porque me lo sabía entero. Porque claro, es que me lo comía cada vez que cargaba
y fueron miles y miles de veces viéndolo y tal, y joder. Sabes tú que había quien tenía esos bloques y luego directamente había los que cargaban yo directamente que hacían los turbo, la carga turbo, ¿no? Era. Luego, sí, pero luego había otros que no, que te hacían una pausa en un momento y luego arrancaban y algunos se quedaban colgados ahí. O sea, correcto. Fantástico aquello. Estas cosas las hablabas con amigos y te decían, no, yo lo pongo y me voy a comer. Eso lo hacía yo. ¿En serio no te quedas viendo y escuchando eso? No, yo me piraba. No me lo creo. Yo reconozco que me piraba. Pero además, fijaos, qué divertido lo que estamos hablando y toco el cabezal y lo miro y tal, como cuando ahora metes y tienes que una actualización. Coño, hazme las actualizaciones divertidas. Déjame que toque algo mientras. Joder, no me estoy esperando. Yo, de verdad, a mí me pones y que sea con un sistema de darle al botón un cabezal. Venga, dale al triángulo cuadrado y tal. Hostia, estoy haciendo el cabezal. Yo que sé, dame algo para la actualización que me aburro. Yo lo he pensado muchas veces meter, fuera de coña, minijuegos. O sea, meter minijuegos ahí. Hombre, imaginas un track and field de estos de Spectrum o de tal, claro. Mientras está cargando. Es que por lo menos te entretiene, joder. ¿Cómo? ¿En serio, eh? Te digo una cosa. Hay algunas de las descargas en las que se podría escuchar, por ejemplo, un solo podcast vuestro mientras está instalando. Y ya tienes, o sea, dices, joder, espera, joder, ponte el podcast, lo dejas instalado y cuando termine te sale la partida. Sergio, tienes que hablar con Sony al respecto, ¿eh? Nos vendría bien. Me aburro ahí en esta carga, hombre, no me hagas cambiar. Correcto. En fin, bueno, vamos a seguir un poquito con el Ghost Runner. ¿Qué te parece, Quique? No lo he visto, tío. ¿Pero qué dices? ¿Que no has visto Ghost Runner? Me pido, no lo he visto, tío. Madre mía. Un juego que está hecho para ti, que es de ya te digo, en primera persona cyberpunk con acción y tal, Madre, o sea, sales tú en la portada. Sí, sí. Tu juego. Sí. A mí. O sea, con mi camioneta Alice Cooper, hago la portada. No. A mí contactaron conmigo, ¿eh? Oye, Sergio, ¿qué vas a hacer un juego? ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. ¿A quién ponemos? El nombre es mío. ¿Qué pensado poner a Quique? Que, porque sabes que Quique realmente es Tom Cruise. Me gustan estos chistes recurrentes, que vuelven ahora, ahí. Efectivamente. España se ha ido, tío. O sea, los cerdos ahí en el barro y esas cositas, sí. Pero madre de la mía, del amor, en fin. Y eso sí, Watch Dogs, ¿qué te parece, Lázaro? Seguimos bien, ¿no? Con Legion. Igual que con el Reckoning. A mí dame un Watch Dogs con 16 polígonos y yo me lo como, pero vamos, enterito. Los he disfrutado los dos. Pero increíble, ¿eh? El 2 me costó más. Muy buenos, tío. El 2 me costó mucho porque esa primera misión tutorial en la menudo que coñazo, quieres morir continuamente, sí. O sea, es como que se acabe esto, por favor. Se acabe es como, esto, sí. Correcto. Pulsa L2 para apuntar, es como, wow, es el primer juego que lo hace. O sea, no puede ser. Y es el tutorial ese de o pulsas L2 o no te mueves de aquí, me cago en todo. Que esos son los peores tutoriales. O sea, me había faltado. En el tutorial, acabé el tutorial esperando el autobús en la marquesina y escapar en bus, ¿sabes? Para hacerlo más pesado todavía. Pero pasas el tutorial y eso pega un petardazo increíble. A mí me ha flipado y Legion, pues me lo jugaré igual, seguro. A mí me parece una locura lo que están haciendo con el tema de misiones, con el tema de reclutar a abuelas y a carpinteros y a cosas de esas, que me parece la hostia eso, ¿eh? Sí. O sea, si está bien tirado, ojo, ¿eh? Yo tengo la sensación, que la tuve con Watch Dogs 2 también, que esto también lo hemos hablado, que hay como una serie de juegos de Ubi de cierta época que tienen demasiadas cosas en común. Sí, o sea, demasiadas cosas en común que ya no dices, anda, mira, como ya se hace... No dices, joder, otro también. Esto, no, puede ser. Animaciones. Sí, animaciones. Mapeados. Cosas feas. Te subes a un muro y hay un pie en el aire, el otro no. Que dices... ¿Sabes? Y dices, joder, bueno... que a lo mejor que eres Ubi, tío, que haces Florencia entera y me vas a poner a un señor flotando en un ladrillo, venga, hombre, no jodas. Es el ejemplo que va a perdurar ya por los el del los cuerno siglos, como el del cuerno de Valhalla. O sea, no me hagas un vídeo de gameplay para presentar el juego y sacas al señor que no sé si toca el cuerno con la nariz o qué, porque se le pone en la cara. Se pone el cuerno en la cara y suena. Como, pero no puedes hacer que sople. Bueno, pero esa animación de soplar. Sí, es una habilidad que tiene el tipo. Claro, joder, claro. Es una habilidad del tipo. Es ventrílocuo. Es ventrílocuo de cuerno. Es que era... Es un megáfono, realmente. Es como de los chinos, de esos que hace... Pues igual, pero suena el cuerno. En fin. Pues eso, que Legion me sigue dando la sensación de estar un
peldañito por encima. O sea, técnicamente digo, sí, es de Ubi, o sea, evidentemente es de Ubi, pero no se parece a todo lo demás. No, no, se ve que está tratado con mimo y no como el Werewolf de Apocalypse que yo le vi y dices, pero... Es que además hay un fallo de concepto ahí. Yo, es que no sé si lo habéis visto el tráiler y dice, vamos a ver. Lo primero es yo un no juego... sé qué es. O sea, he visto el tráiler, no sé qué sí, es. Sí, sí, no evidentemente sé. No tienes una sensación de... Da sensación que es un juego de acción, pero dice, vamos a ver. Uh-huh. El tío se convierte, para que no lo sepa, el tío se convierte en lobo, en hombre lobo, o en una cosa muy mal hecha, por cierto. No, podría ser un hámster perfectamente, pero dice, bueno, el tío se transforma en un bicho. Perfecto. En hombre cobaya. Y dice, me parece muy bien. Pero, joder, yo entiendo que si tu personaje es un hombre lobo, una cosa así, pues digo yo que diga, joder, macho, pues atacará, saldrá un poquito de sangre, un poquito... Y le enfrentan contra un robot. Pero no he visto nunca un personaje tan fuera de lugar como un hombre lobo peleando contra un robot rarísimo, que además parece como un robot de cocina, pero con ruedas. Dice, pero ¿a quién se le ha ocurrido el diseño de en general de este juego y en particular del setting y de los enemigos? O sea, dice, pero... Solo puede ir a mejor, Sergio, solo puede ir a mejor. Eso es verdad. Eso sí. A veces eso es una estrategia, ¿eh? Está claro. Esperamos tal cosa cuando salga, después del recorrido que lleva, porque esto ya viene de lejos, que cuando salga solo puede sorprendernos para bien. Sí, sí, pero vamos, que te sería sorpresa, vamos, que ni en las gaunas, ¿eh? Ni en las gaunas. O sea, madre... madre mía, macho, pero bueno. En fin, que hasta aquí actualidad y ahora vamos al tema solomillesco, ¿no? Al tema que está ahí Lázaro venga. Guardando cartuchos desde el minuto 5 del programa aproximadamente, ¿eh? A ver, que tampoco vengo a dar muchos palos, ¿eh? No, no, o sea, sí, tampoco. Algunos sí. Hay algunos. Sí. Además viene de resaca. Yo, para que veas que me mojo, bueno, yo me mojo siempre, lógicamente, ¿no? Pero así de primeras. A mí, yo he de decir que cuando vi el programita, el Nintendo Direct este, sí. Me dejó una sensación más o menos positiva. Y más, a ver, teniendo en cuenta, después de todo lo que había caído con los últimos Nintendo Direct, que eran auténticas bazofias, o sea, porque eran basura, dice, oye, uno decoroso. Lo que pasa es que luego, conforme se ha ido... ¿Cómo diciendo? Han ido saliendo información, Sergio, que se habían ocultado. Los colores, ¿eh? No. Luego, conforme iba saliendo información al respecto, te ibas cagando un poquito más en la puta y cada vez más y más. Y decías, me están tratando de meter alguna... un poquito gato por liebre, ¿no? Por ejemplo... Los ánimos iban cayendo ahí un poco. Por ejemplo, un poco... el tema... Porque vamos a ir directamente al grano. Super Mario 3D Pack, el All-Star 2... que viene con Super Mario 64, con Super Mario Sunshine y con Super Mario Galaxy 1. ¿Y por qué no el 2, tío? Es que eso ha sido... Eso es. Yo, vamos a ver. Por partes. Vale, por partes. Qué pena que no se vea la imagen. Se está calentando. Ha empezado a vibrar. Sí, correcto. Detrás. Hostia, espérate. Por partes. Va a empezar... Yo veo tu futurito, tío. Vas a empezar como el crítico de cine este. ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿cómo era? Pomares. Carlos Pomares, que era. Vas a empezar a gritar al micro ahí. ¡Pero qué mierda es esto! ¡No me tengo ni puñetada idea de seleccionar el juego, ni la hostia! O sea, brutal. Es que, a ver, lo que yo digo, esto se filtró hace, ¿cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Hace tiempo ya, ¿eh? Ha llovido y además era una información que además decías, yo lo decía programa tras programa, fiable 100% porque encaja todo, cuadra todo, perfecto, bien. Vamos a ver. Como lo de Challenge igual. Se filtró, parecidísimo, se filtró y decías, vamos a ver, había ya bastantes usuarios que estaban echando pestes porque decían, ¿por qué está Mario 64, que muy bien, Sunshine muy bien, Galaxy 1 muy bien, ¿qué pasa con Galaxy 2? Lógicamente, una pregunta que dices, ¿dónde está Galaxy 2? Se ha hecho todo el mundo, yo creo. Eso es. Lo que no me puedo creer es que después de tantos meses lo haces oficial, algo que todo el mundo sabíamos desde hace la intemerata, y no tienes una respuesta. Es decir, no metes el... Pues sí, está el 1, están estos tres juegos, y luego das una explicación de lo que sea. Te preparas que se llama control de daños de toda la vida. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ya ha enfurecido. Ha enfurecido más todavía porque no le entra a la cabeza que no esté Galaxy 2. Que yo creo, pero vamos, evidentemente, esa es mi opinión, que van a hacer algo muy parecido con Galaxy 2 a lo que van a hacer con 3D World.
No me preguntéis por qué con Galaxy 2 sí, con uno no, porque es un poco random, no tiene mucho sentido, la verdad. Pero yo creo que van a hacer una cosa parecida, pero bueno, por lo menos es pues una no explicación. Pues no lo descartes, porque puede ser. A ver, por suponer, porque es que si lo piensas de otra forma, es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. Porque de hecho, o sea, el Galaxy tiene, para mí tiene más mérito que el 2, porque pues, por ser el primero, pero es que el 2 es mejor juego que el 1, lo sabemos todos. O sea, un juego más completo todavía de lo que ya era el 1. Pero es que eso lo deberían de saber ellos, Sergio. Eso es, pero es que no lo entiendo. La respuesta que tiene el 2... Es como en cuanto anuncies esto, te van a decir la gente y el 2, pero todo el mundo. Lo que tú dices, o lo explicas por qué, o te quedas ahí un poco... Tienen que ya haberlo asumido. Pero es que tiene más sorna por lo que digo. Es que eso de que tú supongas que te van a poner a parir, que es muy posible, es que no lo tienes que suponer. Es que te estaban poniendo ya a parir con lo que se había filtrado. Es que te estaban poniendo ya a parir. Claro, cuando se ha confirmado ya... Evidentemente eso ya ha sido la de Dios es Cristo. Y más cuando encima han dicho que solo te lo vas a poder, para empezar, bueno, habéis leído la noticia, que ya se ha agotado en Amazon, en físico, porque es una tirada, pues eso, limitada, que dices, pero por, a mí esto, pero de, por, a mí esto de las tiradas limitadas de Nintendo, está feo que lo diga, pero me da mucho por culo. O sea, me parece la mayor mierda que hacen, es que lo hacen con todo, todo lo que hacen lo hacen limitado, y luego hay 40 cabrones en Wallapop, eso es, con los juegos inflados, ya, que dicen, pero no estás viendo que... Es que parece que lo hacen a propósito para eso. Hombre, a ver, está claro que lo hacen a propósito para generar ahí... Sí, pero... eso lo puedo llegar a entender, pero es que tú sabes lo que pasa. Si salió con la... Imaginaos lo que pasó con la NES Mini, si no tenías que ir muy lejos. La que, madre mía, que se llegaron a vender esa consola por 3 y 4 veces su precio y muchísimo más. Sí. Decías, pero esto, a cuento de qué viene, además, si fuese una edición coleccionista, yo digo lo de siempre, yo lo entiendo, perfecto, con una figura de Mario, con una figura de Yoshi, con lo que te dé la gana, con un pin, perfecto. Eso es un juego... Un juego normal. Pero que va a ser una edición limitada en digital. Sí, sí. Que va a ser limitada en digital. Es como... eso, sí. O sea, solo falta que saquen una edición limitada en digital y que te regalen un muñeco, pero que sea una foto, un JPG, ¿sabes? Que te lo manden por mail. No, me voy más allá. Como tienes la edición limitada, que ya no la vendemos, y te mandamos tu muñecazo de Mario a 640x480. Solo falta que como Misión Imposible se autodestruya. O sea, que se autodestruya directamente. O sea, que pete y se vaya a tomar por culo. Bueno, los mandos de Switch ya se autodestruyen solos. Sí, tú también. O sea, que ya por lo menos eso... Sí. Y en eso doy fe, porque es un poco dramático. Y yo también, Que por cierto... No todos, o sea... Yo el tema digital también tengo otro razonamiento, que a lo mejor no tiene nada que ver, de por qué lo han hecho así. O sea, es decir, para que no lo sepas, solo te lo vas a poder comprar hasta el 31 de marzo, que es que no tiene ningún sentido. Pero yo creo que lo van a hacer... Me estás diciendo encima cuándo tengo que comprar los juegos. Sí, lo tienes que comprar antes, bien, que es para fomentar, bien, sí. Pero que no tiene ningún... Además, es un juego de Nintendo, si no tienes que fomentar venta, porque no la tienes que fomentar. Si todos tus juegos venden siempre. Además, es que tú ves pero... en el top... Pero es que se están contradiciendo ellos. O sea, mis juegos, no, lo que tú dices, van a seguir viendo siempre, no van a bajar de precio siempre, porque siempre van a estar tal. Y correcto. Ahora no, ahora te digo cuándo tienes que comprarlo. No tiene ningún sentido, tío. Mira, yo por rescatar algo también en el digital, porque no se me ocurre otra cosa, que yo creo que Castaño también pensaba igual que yo, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, es que yo creo que a partir de ese día, en digital lo van a vender por separado o una cosa así. O sea, lo vas a poder adquirir por separado. Es el único razonamiento que yo más o menos veo, y aún así. ¿Pero para qué lo dices? ¿O por qué? Oye, que el que lo quiera comprar por separado, ponlo el pack completo y por separado, a lo mejor un poco más caro o al mismo precio, me da lo mismo. Ya está. Pero ¿para qué haces eso? O te has reservado el 2 para hacer otro pack posterior que no has anunciado todavía. Sí, también puede ser. Sí, que puede ser con 3 de LAN, que esas otras. No sé, parece que es que quieren especular o algo así, con lo cual, siendo Nintendo, no tiene ningún sentido. Pero es muy raro. O sea, aunque tú le metas el Galaxy 2 en otro aparte, queda muy extraño. O sea, que esté Galaxy 1 y no esté Galaxy 2, no queda. Es que es muy raro. Es más, ya que estás, yo lo que hubiera hecho es pues meter el 64, el Sunshine y el, no sé, y el 3 de LAN, por ejemplo, y luego metes el 1 y el 2. De Galaxy por otro lado, efectivamente, y el 3D World por otra parte. World, eso es. No sé, yo creo que tiene más, por lo menos algo más de sentido, yo creo. Es que se meten ellos solos en unos berenjenales, que es que yo no, me cabreo. Yo tengo, otro reprochito, Yo tengo preparado otro reprochito. Pero antes del reprochito, hay que decir que... Va reprochazo. Que, no, que está guay que saquen esos juegos que los estamos esperando todos, hombre, y que los jugaremos. O sea, claro, o sea, por supuesto. Una vez dicho esto, me voy a jugar el Super Mario 64 1 y luego el Sunshine y luego el Galaxy. Eso lo saben los chinos. Una vez dicho eso.
Que por cierto, otra cosa que sí que entiendo, ya te dejo, Lázaro, es porque se me quedaba, es el tema de. Le están dando también palos por el tema de que Super Mario 64 no es un remake, sino que le van a mejorar un poquito las texturas. A ver, yo eso por lo menos lo entiendo. Es decir, si tú quieres hacer. Ojo, yo preferiría un remake, pero eso ya sería un juego aparte. Es más, si tú me haces Super Mario 64 remake, para mí ya tiene la entidad suficiente para ser un juego aparte. Total y absoluta. Totalmente. Es más, incluso te diría, claro, no me molestaría o no vería raro que incluyeran el Mario 64 como lo van a incluir en esta recopilación y un supuesto 64 remake que lo anunciaran dentro de una semana. Yo no lo vería mal, ¿eh? Porque para mí son juegos muy, deberían ser muy diferentes. Sí, sí. Bueno, muy diferentes. Dentro de lo que cabe. O a nivel visual. Yo a nivel visual, yo creo que a nivel de control, de diseño de niveles, no he envejecido nada. O sea, te pones a jugar con él. Correcto. Yo le jugué hace leche. Poco y ese juego es la leche. Es súper divertido a día de hoy. Claro. Lo que yo no entiendo es que esto también lo hemos hablado, que haya gente que se haya filtrado el código fuente del juego. Joder, sí. Que esa también es otra muy buena también, por parte también, de Nintendo. Sí. En los servidores en el Spectrum que tenía Kiko. Correcto, y, sí. O sea, se filtra el código fuente y hay unos tíos que se han hecho versiones del juego que funciona exactamente igual que en Nintendo 64 en navegador. Sí. O sea, en un navegador que se juega perfectamente. Ya, dime tú si no puedes encargarle a un estudio que tengas pequeñito, tal, que le hagan texturas nuevas, que le hagan algo, que le den un poquito de... amor, vale, no, de virilla, no te digo que se hagan un Resident Evil 2 remake, que sí. Eso es otra cosa. Pero el personal vea que te lo has trabajado un poquito, por lo menos. Claro, es que te pone. Es lo que te digo. El de Nintendo 64 lo hemos jugado mil millones de veces. De repente, claro. Pues eso, se filtra en el navegador, es el mismo. Es el no sé qué, es el mismo. Uh-huh. Tal. Y el de Nintendo DS, que coincidimos el otro día también, que era una mierda jugar con la pantalla táctil. Una mierda. Que no tenía ningún sentido. Sí, sí, horrible. De hecho, había gente que incluso estaba trabajando versionando ese juego para poder meterlo en la 3DS y poder jugar con el analógico. O sea, Nintendo, ahí lo tenías. Sí. O sea, lo tenías ahí de fácil. Sí, vamos. Correcto. En eso, claro. En eso te di la razón, totalmente. O sea, que han perdido una versión con analógico. Sí, sí, o sea, sí. No sí. Te hagas ahora la misma versión de Nintendo 64 para una consola que ha salido 20 años después. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, no sé. Es más, yo voy incluso un poco más allá. Hubiera sido un detalle que hubieran metido la versión de DS en esa recopilación, pero como por detrás, por así decirlo. Eso hubiera sido como un detalle complementario. Eso ya sería un poco fino, pero bueno. Sí, tuvieras el contenido de DS, ¿no? Tenías lo de Yoshi, personajes controlables. Cositas. Sí, pues, sí. Yo creo que han perdido... No, ni eso. Una oportunidad. Ni eso porque también es verdad. Es como, mira, el Super Mario 64. Ah, vale, pues me lo pillo. O sea, me da igual. Sí. Pero eso está feo. Yo creo que han perdido una oportunidad, pero bueno. Luego, Mario Kart. Super Mario Kart este nuevo que mezclan ahí... Que a yo mí ahí, la idea me parece bastante guay. Yo ahí, yo le doy un pie a cambio. Digo, toma, con uno tengo, dame el coche, que quiero jugar. A mí me parece... A mí me flipó, ¿eh? A mí me parece muy bien, lo que pasa es que hay que ver, yo tengo miedo simplemente para ver cómo funciona de bien. Es decir, está muy, el tráiler, oye, tiene muy buena pinta, pero hay... Yo tengo miedo a ver si luego cómo va la cámara, cómo se ve el reconocimiento de cuando... A ver, cuando se para el coche, si... A ver, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es el rendimiento? Es decir, si te reconoce... Yo creo que no tiene... No creo que tengan mucho problema en enviarle la señal de vídeo sin mucho retardo y que el control, pues eso, si te tiran un caparazón, te paras, el coche se va a parar. O sea, no puedes moverlo. Pero quiero ver cómo funciona. A ver, la cuestión... A mí lo que me preocupa es que tú te vas a hacer el circuito en tu casa y en la primera curva lo vas a estrellar contra el rodapiés y va a salir una rueda volando. Entonces, supongo que frenará en los carriles y tal. No sé, eso es un poco raro. No, no creo que vaya muy rápido como para que pase eso, también te digo. A mí lo que me preocupa es que lo puedo llegar a entender, pero claro, que eso se confirmó más tarde, 110 pavos. Que no me parece muy caro teniendo a mí no me parece lo loco, que tal, ¿eh? Pero claro. Joder, que son 110 pavos. O sea, que si tú tienes pensado regalárselo, oye, un detalle para tu sobrino, para quien sea tal, pero claro, si te dice, oye, que son 110 pavos, dices, hostia, es que ya no es un detalle esto, ¿eh? Es un detalle. Tiene pinta de ser el típico detalle de se lo voy a regalar a mi sobrino y venga, vamos a probarlo, ¿no? es el detalle ese. El detalle ese, ¿no? Es el detalle para nosotros, no para nuestro sobrino. Yo lo veo así. No, o sea, a mí me flipó. O sea, el concepto me parece la leche.
Eso sí, también hablábamos que vas a poder jugar con dos coches. ¿Está no, claro? No. Yo le estaba leyendo por ahí, va para cuatro, ¿eh? ¿En serio? Sí. Pues lo aprovecharon muy bien en el tráiler, ¿eh? Ya. Para enseñarlo. A ver, no está confirmado, pero eso según parece viene de la propia Nintendo, que ajá, viene como en una especie de nota de prensa, que se tal. Yo he estado haciendo más o menos deberes y ponía... De hecho, me sorprendió, ¿eh? Porque evidentemente solo está el modelo Mario, el modelo Luigi, el tráiler lo que ves, pues dos jugadores de cajón. Claro, pero es que luego, solo salían dos coches. Pero luego ya te digo, yo he estado leyendo por ahí que es para cuatro. Y si eso cambia un poco el asunto, ¿eh? O sea, al final puedes jugar cuatro, sí. más vidilla al asunto. Pero yo tengo, no sé, tampoco me lo creo del todo que sea para cuatro y demás. Y a mí me parece la idea buena, pero yo no sé. Tengo que verlo, me gustaría jugarlo. Hasta que no lo vea funcionando, no puedo emitir juicio porque no lo tengo muy claro. Y en mi piso de 50 metros cuadrados tengo que verlo también. A ver cómo va el tema, tío. O sea, es que esa es otra también. Es que además te lo dicen bien claro, es como home circuit, ¿sabes? O sea, es como no te lo lleves al parque. Correcto. Vas a ir a la de arena y te lo vas a correr y cuesta 100. Lo mejor lo hacen para que te haga quitar la Play 4, la Play 5, la que sea, de aquí del salón y tal, y lo deje diáfano para... Y puede ir por ahí, sí. Yo creo que es una estrategia, sí. Hombre, con la Play 5 tú ya directamente te tienes que ir de casa aquí, que ya lo sabes. O sea, no entras ni... Yo me voy a bajar la Play 5 y el Mario está ahí al parque y lo voy a jugar ahí, porque... El que tienes ahí, quita el sofá y te sientas en la Play 5. Ya está. Joder. Aguanta, ¿eh? Y encima te da... Si no tienes aire acondicionado, ponte un soporte de esos de que se pone en la ventana y pones la consola ahí. También es una opción, sí. Es la mejor forma, vamos. No sé si aguanta el peso de la Play. Hostia, no tiene nada que ver, ¿eh? Lo metes ahí fuera como el aire acondicionado, pero con ese diseño te dirían, cuidado, que aire acondicionado hasta aquí. O sea, y mira, suelta calor por un tubo, ¿eh? Como si fuera un aire acondicionado de verdad, porque eso va a soltar calor. Tiene que estar fresquito Kike en casa con todo lo que suelta por fuera, ¿no? Ya te digo, es el compresor más cool de todo el barrio, pero con diferencia, ¿eh? Madre. Mis vecinos de 90 años van a flipar, chaval. Sí, sí. Claro que en invierno te harán un monumento, no te quejes. En invierno dirán, wow, cómo se está en la calle. Ya ves, qué calorcito suelta. Ahí, a la estufita. Pero bueno, oye, la edición esta que presentaron de ¿cómo se llama? De la consolita esta aniversario, yo creo que tiene de la Game Watch una pinta bastante curiosa, aunque se le... Iba a decir que se les ha ido un poco el precio, pero al fin y al cabo es un artículo de coleccionismo. Entonces, pues bueno, es lo que nadie lo va a comprar, yo creo, por, ¿cómo decirlo? Porque merezca esa cantidad de dinero, sino por se les ha ido un poquito el precio para mí, sí. Para mí un poquito, yeah, pero bueno, sí, porque al fin y al cabo. Mira, si me pasa con las minis, con muchas, que no juego ni la mitad de lo que me gustaría jugarlas, y que al final muchas se van al armario más tiempo de lo que a mí me gustaría, esto ya sabes que se va a ir a la estantería del armario de. Porque sí, en este caso se va al armario Bros. A ver, no os engañéis, por estas cosas Castaño ha dejado el programa, está clarísimo. Lo voy a dejar yo, con eso te digo todo. Pero ahora, además, Sergio, a tomar por Sergio, edítalo. Pero déjalo. No, que no voy a editar ni eso ni el programa, que lo voy a editar Castaño. Déjalo tal cual. De hecho, lo voy a borrar según terminemos. Os han creado ahora un running gag, o sea, no puede haber un solo programa en el que no habréis del armario Bros. Madre mía. Claro, madre mía, qué horror. Lo siento porque esto os va a perseguir en vuestras pesadillas, ¿eh? No, ahora os reís, pero luego más. Qué mala resaca gastas, macho, hostia. No, hoy tiene excusa, pero que es tal cual, ¿eh? Que es igual. Habría que hacer un ranking con el tema Supercore y todas estas ponzoñas que sigo soltando de vez en cuando por ahí, ¿eh? ¿Vosotros la vais a pillar o no? El Thorp. Yo creo que no. Fin de semana. Yo te digo que esa no la venden. No la tienen. No la voy a pillar, esa no. En la eShop de Nintendo. Yo no creo que me la pille, porque le veo como que hay tecnología para hacer mucho más que meterte el Mario Bros. Otra vez. Sí. O sea, tú me haces eso. Que tiene reloj, Lázaro, hostia. Eso sí, que sale el reloj y rompe los ladrillos y tal. Oh. Pero tú me haces eso. Me metes el Mario Bros. Y me metes las 6 mejores Game & Watch que ha hecho Nintendo. Ah. Emulando igual que la que tiene de las bolitas. Yo también lo pensé. Me metes 6
y me compro y una para mí es. Y otra para reventarla contra el suelo por como los que se compran los iPhones estos y lo graban en YouTube. O sea, pero escucha, pero qué oportunidad perdida. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. De hecho, es una oportunidad perdida, ¿eh? De hecho, a mí he de decir que me dio un poco de pena y de vergüenza ajena cuando dijeron, oye, ¿qué tiene el reloj? Y dices, hostia, si me está vendiendo la función casi de reloj, le dan, madre mía. Más la misma importancia bombo. Que al sí, 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 que a Mario Bros. Tengo tiene reloj. Yo no daba crédito. No veo la hora de comprarla. Sí. Al apuntar esa también. Bien, 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 bien. Bienvenido al club. ¡Pero está pegando, Dios! ¡Qué horror! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! Yo me voy. Ya está. Padre, sí. Me voy además al baño, directamente. O sea, con el ordenador. Ahí está. ¡Madre mía! En fin. Eso sí, ya bueno, para terminar, eso. He de decir que a lo mejor Nintendo logra que juegue a un Battle Royale con el Super Mario 35 este, que también tiene fecha de caducidad, que es acojonante. Ya, bueno, eso es una maravilla, hombre. En juegos como este ya veremos a ver eso de la fecha de caducidad. ¿Habrá que? Sí, sí, pero es que parece que venden yogures, coño, en lugar de videojuegos. Es que son cosas que no entiendo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Entre los... Madre mía. De Yoplait, marca que ya no existe, que solo recordamos. Madre mía. Estaban buenos los yogures de Yoplait, sobre todo el de vainilla. Era la bomba, ¿eh? Si te regalaban de todo. Ahí había promociones. Hombre, sí que... Si fueran Yoplait, ellos serían los que darían realmente el precio final de la Xbox y no Pringles y todos estos, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente. Cuidadito con Yoplait, ¿eh? Cuidadito. Sí, sí, por eso se fueron a la mierda. Si es que regalaban tantas cosas que no les salía. He rescatado una cubertería de Yoplait con el logo de Yoplait en los platos, tío. ¿Os la podría enseñar? Yo tenía algún cubierto, yo creo, de esos por ahí, sí, por casa de mis padres. Lo he rescatado, sí, sí, de casa de mi madre. Qué pasada. Qué maravilla. Impecable, sin tocar, ¿eh? O sea, eso es de museo. Eso lo tengo guardadito de museo. Joder, o sea que... para museo el programa que nos ha quedado, ¿eh? Madre mía. Es el ejemplo claro de cómo no se hace. Sí, ¿cómo no se hace? No, al museo de los horrores. Madre mía. Joder, el castaño yo creo que va a intentar, como los que hacen películas porno que luego intentan ahí renegar y tal, pues yo creo que Castaño va a hacer lo mismo. Yo creo que va, mira, o sea, ya, va a fundir ya el cierre, todos los programas. Cierre fino ahí. Lo están mejorando, Sergio. Lo están dejando aquí vale, arriba. Yo a esa gente no la conozco. Yo no sé quién es. Creo que de drogas no hemos hablado, ¿no? Y ya nos queda eso y ya está. Oye, Sergio, a todo esto, que hoy he leído rumores de que de aquí a nada hay otro Nintendo Direct. Sí, lo he leído. Muy de seguirlo, ¿no? Sí, 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 lo he leído. Que sale Castaño por ahí danzando. Sale que, claro, yo creo que ha dejado eso para salir allí. Nos ha visto un pelín más serio. Sí, sí, no, lo he leído por ahí, pero no sé. También hay rumores de que va a haber... Es rumores. Sí, sí, de que va a haber el mega evento de Microsoft para desvelar el precio de y line-up y demás, y lo mismo para PlayStation 5, yeah. Pero yo hasta que no me creo absolutamente nada, hasta que no... A ver, están con el mayor catálogo en el lanzamiento de una consola, ya has enseñado cuatro juegos, sí. Claro, no puede ser. O sea, entre ellos... Si tuvieran más cosas, me las habías enseñado. Nos ha fastidiado, no, efectivamente. En fin, pues bueno. Dime de qué presumes, sí. Sí, eso sí. Es. Oye, que hasta aquí el programa, ¿no? No voy a decir que... Oye, que... ¿En serio? Sí. No, no hemos hablado del tema de Apple y Epic, que me cago en la madre. ¡Ay, ¡ostras! Hay un turrón bueno, hombre. Es que me estaba pareciendo corto. Yo creo que 10 minutitos más lo largamos esto, ¿no? Venga. Bonus stage. Hey, fase bonus. Esa es buena, ese es un melón que se ha abierto bueno, ¿eh? Sí. Pero es que falta Castaño. Que Castaño saca el hacha ahí. Tú dices Apple y ves a Castaño con la recortada directamente y fusila que tenga que fusilar. O sea, directamente. Sale con la recortada y con una foto de Steve Jobs ahí en el pechito. Tatuada. Tatuada, ¿eh? La cara de Steve Jobs. Tiene más participación Castaño en este programa que cuando estaba él, tío. Sí. Que solo estaba ahí para poner orden y... Vamos, sí. No se va a querer perder el programa minuto a minuto, si sale continuamente. Ahora joder, que lo dice, estaba para poner orden sin ninguna duda, pues se ha ido y esto es un puto cachondeo. Eso y para hablar de Mario World y poco más, tío. Efectivamente. Demasiado bien está saliendo. No, fuera de coña, Kiko, ¿tú cómo ves eso? Es que es una guerra como no de palomitas. Es muy loco, ¿eh? Eso, ¿eh? Sí, es de palomitas. Pues, hombre, a ver, es una guerra muy loca, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, están enfrentados dos que se pueden permitir entrar en esas guerras. Efectivamente. El gran peligro que tiene Apple no es Epic. El gran peligro es
como pasa en muchos sitios, donde tengo que dar, tengo que ver cómo me comporto con este, porque como me abra ese melón, Houston, tengo un problema. El problema no es Epic, que tiene pulso, tiene brazo para echar del pulso. Sí, sí, sí. Y puede hacerlo por otro lado. El problema es que si ceden bien en otro detalle. Y veas a otros y vean que, hostia, que si hago unos costes, 30% que se llevan esto, me lo llevo, lo de tal, tengo tanta gente, tal, puedo ganar menos, pero con el 30... Eso es. Cuidadito, ¿eh? Cuando se abren esos melones, cuidadito. Y yo creo que el tema es que el Apple tiene que coger y hacer algo que sirva de... un mensaje a navegantes de no pasen el pelo porque Epic no sois los demás. Sí, es que yo creo que no sé. A mí me parece que la posición de Apple es justa. O sea, es como yo tengo una tienda, la controlo, porque yo tengo un control de calidad para mis títulos, para el software, todo lo que sea. Y tú has firmado un contrato y eso tienes que cumplirlo. O sea, es que esto es así. Es que es así. Y la forma un poco chulesca en la que lo está llevando tal, Epic. Sí. Es un poco de bofetón, ¿eh? A mí me parece un poco feo, me parece muy feo. Sí, yo sigo pensando que yo siempre digo lo mismo. En tu casa tú haces lo que te da la gana. Si quieres, bien, y si no, pues no entres. Es que es así de claro. Pero si tú entras, es mi puta casa. O sea, ni más ni menos. Porque claro, yo creo que eso lo hemos hablado varias veces, también en el programa anterior, o sea, lo que ha dicho Kiko. Es que claro, si tú abres la mano... Y te llega a lo mejor, evidentemente, Epic es Epic. No hay muchos Epic por el mundo. Pero alguno hay. Alguno más por ahí. Hombre, claro, cuidado, ¿eh? Alguno hay. Hablamos de volumen. Un Epic, más o menos, lo puedo lidiar. Dos Epic, cuidado, ¿eh? Eso es. Sí, dos Epic y medio, no, cuidado que me estás reventando mi casa. No me revientes mi casa. Más que nada porque me has usado y me has tirado. Sí, sí, me has sí, usado sí. Cuando no tenías la fortaleza que tienes y ahora me estás tirando. Cuando, si quieres, nos sentamos. Porque luego hay que conocer las tripas. Claro. Claro. Veamos las circunstancias, vamos a ver si modificamos, pero no me vengas con este envite públicamente porque me estás obligando. Si es que es normal que Apple haga lo que haga, pero y más, porque sobre todo yo creo que le tiene que preocupar más lo que piensen el resto que están ahí. Y Epic se ha visto fuerte ahí, ha sacado pecho, ha hecho y no. Claro, pero yo creo que, aún así, yo creo que pierde más Epic que Apple. En este caso, yo creo que, perdiendo los dos, porque evidentemente estas guerras, es que pierden todos porque son muy potentes, pero yo creo que todavía pierde más Epic. Es que, por lo que hemos hablado también en algún programa, es el tema de desarrollo, que Epic tiene una cosa que se llama Unreal Engine, que como le toquen las pelotas a Apple y se le levanta la cabeza ya del todo, que ojo, que está tomando medidas ya serias, como le se le levanta la cabeza y diga es que no quiero ver el Unreal Engine en mi... O sea, no va a aparecer el Unreal... Eso es... Bueno, es que se forma un caos, pero de muchísimo... Ahí sería, claro. Juegan un poco con esa carta también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo estoy un poco con Kiko. Vamos a ver, aquí ha sido un poco de a ver quién es más fuerte, por no hacer otra frase un poco así más vulgar. Claro. Y es como... Pero bueno, esto se podría haber solucionado de otra forma, pienso yo. Sí, no así como claro. En plan patio de colegio de a ver no, qué tal, es ¿no? Es muy mediático hacerlo así. Y claro. Da mucha... Tal sí, cual. Sí. Tal mucha cual vidilla. Es que ese es el rollo. Sí, sí. Es que esto les tira mucho más que usar la congruencia, etcétera, etcétera. Eso es. Sí, sí, sí. De todos modos, hay un detalle que estoy pensando ahora que... Ay, Dios mío, estas horas pensando mal ya. Ya, bueno, me llevo un rato, ¿eh? Este rato que he estado callado estaba ahí el disco duro ahí... Ya, es lo bueno, que sonaba, sí, de fondo. Que tienes Fortnite, que la media de edad no creo que sea muy alta. Sí. Para los dispositivos iPhone y iPad, sí. Que normalmente no son baratos. Sí. Con lo cual, a lo mejor tampoco estás quitando mucha cuota de mercado como para ir de chulo y decir, ¡ja! Pues ahora quiero cobrar. O sea, a lo mejor dices, sí, me da igual. O sea, le compro al chaval la Samsung Tab no sé qué, que se va a mover mejor y me va a costar la mitad. O sea, ya. Es que es una cosa peligrosa. No sé. Es compleja, sí. No, y lo sí, que sí, queda, pero es una cuestión de negociación, quiere decir. Muchas veces los acuerdos de cómo arranca una cosa, cómo luego evoluciona. En este caso, bueno, hay un fenómeno que es Fortnite, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, se ha desarrollado como se ha desarrollado. Aquí lo inteligente, incluso por parte de la plataforma, es sentémonos. Porque efectivamente claro. No tienes tampoco el grueso de tu facturación en Apple.
O sea, tú tienes una diversificación de facturación en un título como este muy salvaje. Con lo cual, negociémoslo antes de llegar a ningún rollito. Incluso vamos a ver cómo lo podemos potenciar en base a cómo lo haces con otros y cómo aquí. O sea, hay muchas formas de dar una vuelta antes de liar la parda así, publicado en todos los sitios, y ya no hay marcha atrás. Claro, como, ¿cómo arrancamos la negociación? Mira, con esto. Claro, vamos a plagiarles el spot del 84 y nos reímos de ellos. Ya verás cómo se achantan. A mí eso me parece muy feo. Lo del spot a mí me pareció premeditado, feo y de todo. Es un horror, eso, a mí me pareció muy feo, muy feo. Y van como los buenos de la peli, ¿no? Eso es que es lo que me Free Fortnite. Es como que Free Fortnite, si es que te quiere llevar más pasta, dilo claro. O sea, que Free Fortnite. Sí. Pero vamos, en este es tema, ya cuando se mete también de por medio Microsoft y otras cuantas que se han metido, ya eso pinta mal, ¿eh? O sea, pinta el asunto. Sí, bueno, pinta que no va a haber una reconciliación en condiciones, está claro. Y que al final, bueno, a ver, Epic, porque le va muy bien. Quiere decir que al final, ojo, las plataformas, ¿te van a ir bien con todo lo que hagas? Porque no tenemos la bola, ¿eh? Torres más altas han caído, Kiko, también. Vamos a ver, que podemos hablar de títulos que parecía que no iba a haber otra cosa en esta vida y han pasado, ¿eh? Sí. Eso, el tiempo pasa para todos y no sale un Fortnite todos los días. Sí. ¿Cómo? Igual que... Es como si pensáramos que el momento estrella WoW iba a seguir siendo hoy el momento estrella WoW y el momento LOL va a seguir siendo el momento estrella LOL. Cuidado. Hay que ir cogiendo el testigo y hay que ir cómo va pasando con esto. Entonces, a lo mejor a esa plataforma a la que ahora le vacilas, el día de mañana desearías el no haber roto la jugada. Pero bueno, claro. Hablando de vacilar, no sé hasta qué punto era premeditado o era un vacile también lanzar el Fortnite de los Vengadores la misma, o sea, 3 días o 4 antes de lanzar el Avengers. Cuidado, porque este tipo de jugadas tan raras. Tengo amigos allá por debate. Casualidad. Que a lo mejor para lo que es Marvel era guay. Es como. Sí, no, vamos a estar en todos los sitios. Claro. Hostia, pero que no pese. Sé yo... pero no Marvel, sé. Marvel no tiene tanta mano como para decir, no, vas a salir aquí, no. Supongo que no. Y no sé si le conviene o no, porque tampoco es una cosa. Pero hombre, vamos. Por lo menos hace más ruido en conjunto. Todo lo que sea en conjunto hace más ruido siempre. Lo que pasa es que no sé. Hombre, le haces más ruido a tu marca, pero también ganas derechos de un lado o de otro. Tienes una línea que entiendo que facturas también por unidades. Hacerte la competencia a ti mismo es poco inteligente. Sí, además es... No, yo me refiero desde el punto de vista de Epic. Es que claro, para Epic... Para Epic es perfecto. Claro. Hago bulto y mejor. Para Marvel pero no tanto, precisamente, pero para Epic... O sea, precisamente meter a los Vengadores en Fortnite es fanservice. Sí, cuando totalmente. El juego que sacas va a ser básicamente eso. Pues para hacer el moñas... Con Spider-Man, bueno, en este caso Spider-Man no, con Iron Man, por ahí por este edificio, o en estas torres picadas, ¿no? O algo así, pues me da igual. Y esto es gratis además, y sale antes y a tirar. Y ya el Vengador es este, paso del. Cuidado ahí. No sabemos qué acuerdos han llegado, pero es como decir. Sí. Bueno, se lo ha hecho de esa manera premeditada. Es una estrategia últimamente entonces de esta gente de Epic, que es, bueno, la podemos llamar haciendo amigos. Haciendo amigos. Una vez dicho esto, a ver, yo no lo haría nunca, pero el que lo ha pensado está bien pensado. O sea, tienes que, si a ti la moral y todo eso te da exactamente igual, está bien pensado, ¿eh? también te digo, En fin, oye, hablando de pensar, ya vamos a ir pensando. Pensar en terminar esto, ¿eh? Vamos a echarle cierre a esto. Yo creo que Kiko no va a volver más, ¿eh? Después de tantas ronas. No, lo que pasa es que vendré con el oxígeno, claro. O sea, claro. De hecho, no va a volver, pero no va a volver a levantarse de esa silla. O sea, se va a quedar frito ahí ya para siempre. O sea, eras tú, Lázaro, el que se iba a dormir ahí la resaca. Yo creo que voy a dormir antes que tú hoy, ¿eh? Sí. Yo ahora me voy de fiesta, ¿no? Terminar exhausto de esto. O sea, ¿qué me estáis contando? Sí, vas a dejar el croma, pero te vas a quedar ahí dormido tal cual, ¿eh? El croma verde ese que nos tienes tal cual. Va a poner una playa ahí del Caribe para una hamaca. Sonidos relajantes del Caribe y aquí voy a amanecer así llegando para arriba y tírale. Está y claro. Ya está. Sí, y yo ahora a editar esta mierda. Joder, ahora sí que he hecho de menos. Pero es fantástico. Me ha hecho muy divertido. Sí, di que sí. ¿Cómo se nota que tiene tablas este, ¿eh? Madre mía. Di que sí, Kiko, coño. No lo digas muy alto, que la cagas, ¿eh? Que te llamo para el siguiente si y ya te liado. A ver si te manda los ficheros y lo editas tú luego. Efectivamente, que tú como sabes. Si es muy encima, bonito, ¿eh? Eso, así. Toma, a ver si es bonito. Yo te paso el material muy rápidamente, Kiko.
¡Uy, taxi! Ahora, macho. ¡Uy, se ha desconectado! ¡Se ha desconectado casualmente! Sí, sí. ¡Va mal! Oye, Kiko, que... ¡Madre mía! ¡Qué un placer, eh! Oye, que yo corto Zencaster ya me quedo. Bueno, por si acaso, que hasta la próxima. Vaya tela. En fin, oye, Castaño, nos está escuchando, yo lo siento mucho. Yo he hecho lo que he podido, pero que no ha sido gran cosa. Pero la culpa ha sido de Lázaro. Qué pena, hombre, me hubiera gustado coincidir también con él, sí, señor. Sí, sí, es lo que toca, pero bueno. Pero vamos, te digo una cosa, no, tampoco lo cambio, que me lo he pasado pipa, en serio. Sí, ha sido muy divertido, sí. Eso era el objetivo. Muy bien, hombre. Muy bien. Que lo que te decía, Kiko, que oye, muchas gracias. Te veremos en otro, pero te digo, te voy a dejar descansar en la UCI, pues no sé, un mínimo un mes, dos mesecitos. Por lo menos. Vale. Hay que desintoxicarse. Sí, además se me olvidó decirte en la de la presentación de que estoy haciendo, que es una cosa que además tú conoces, que también estoy colaborando, poniendo la voz en un canal de juegos de mesa, que como tenía... ¡Ah, qué grande! Tiempo, estoy ahora liado, y es verdad que esto me está haciendo, estoy dedicando mucho tiempo a juegos de mesa, que hacía mucho tiempo que no jugaba a ellos, y estoy descubriendo algunos que son una pasada. Ya, pero ¿sabes? Es que el herrero tiene tirón. El herrero es el herrero. Cuidadito con el herrero, Cuidado con el herrero, Está haciendo, en serio, desde aquí aprovecho, me quito el sombrero, el trabajo que está haciendo en general, la calidad que le está dando al canal es brutal y doy fe de que se está dejando la piel. Sí, sí. Y ahora que lo mencionas, de venir de la radio y no sé qué, acabar los juegos de mesa, Dani, de Despistados, ¿sí? Está totalmente loco con el tema de los juegos de mesa. O sea, cuando vamos de bolo, lleva una maleta con ropa y una mochila con 7-8 juegos para, pues después de la prueba de sonido, engancha alguno y le engaña para echar unas partidas, o después del bolo, tiene muy tarde. Otro, ¿ya no se lleva o cómo va el tema? ¿El qué? ¿Lo de qué? Pues la groupie ya no se lleva. Sí, o cómo lleva, pero ahora echas un Monopoly, antes echaba otra partida, otra cosa. A ver, cada uno lleva su juego. Como queda más claro. Yo te lo explico porque, ya ves, también lo he conocido de cerca. ¿Me entiendes? Sí, por eso te digo. Ahora echas, un poco... Tú sabes perfectamente, porque mandé el otro día una foto, que yo me llevé la consola y la enganché en el hotel para jugar al Nioh 2. Cada uno con sus mierdas. Ya. No, pero es verdad que el que le gusta, ojo, los juegos de mesa, que te van cargados con 4 o 5, como si eso no ocupara, que hay cajas de juegos de mesa. Ya te digo, se ve un mochilón, Y que pesan un huevo y van con ellas, tío, y van. Sí que sí. ¿Qué quieres elegir? Otra cosa también importante de los juegos de mesa. ¿Qué quieres elegir cuando no has jugado? Es solo pensar, dices, yo tengo que aguantar la chapa para aprender a jugar ahora. Correcto. Eso sí que es una curva, o sea, esa curva de aprendizaje de los juegos de mesa es muy bestia. Correcto. Mucha pereza. Lo mejor es echarse una partida o dos, o ver cómo juegan y enseguida aprendes. Sí, claro, pero echarse una partida o dos a un juego que no has jugado nunca, no llegas al concierto. Con dos cervezas, claro. Como no hay concierto, me da igual. Hay tutoriales de sonido y concierto, no llegas al concierto. Hay tutoriales de juegos de mesa más largos que nuestro podcast, Ojo, claro, no lo creo. Ahí le doy publicidad al canal, a Rocubo Juegos de Mesa, porque es lo que hace básicamente es en 10 minutos resumir cómo aprender a jugar a los juegos. Y esta es la parte que lo está haciendo muy bien porque lo deja en 9 minutitos, 10 minutitos que se pasa enseguida. Niquelado. Está haciendo muy bien porque se pega un currazo de muchas horas. Un abrazo de mi parte para Herrero desde aquí. Rarito, un abrazo, chaval. Y oye, que ya está bien, tío, que llevo despidiendo esto ya como media hora, tío. Eso, o sea, te iba a decir, puto coñazo. Media hora de despidiendo. Y a ver si le vas a dar al Zencaster ahora a borrar en vez de a guardar. Tienes que volver. Yo esto ya no lo repito. A lo mejor se lo doy sin querer y me ahorro editarlo. Que todo es posible, ¿eh? Que todo es posible. Sí, yo no soporto más que Lázaro, no me lo va a llamar Tom Cruise ni cosas de esas. Ya. No. Y además perderías tesoros como el armario Bros, madre mía, tío. Feo. Oye, que lo que te digo, Kiko, un placer, te tendré por aquí en breve, bueno, en breve, en un mesecito o dos, pero te voy a tener otra vez. O sea, cómprate un muñeco, un doble, lo que sea, pero lo que quieras. No te preocupes, lo pondré por aquí. Te está diciendo, te voy a tener otra vez, porque sí. Quiero yo. Eso, ¿eh? Hecho. Lázaro, iba a ser un placer, no sé, bueno, ¿ha sido algo? Lo de siempre, que no sabes si... Sí, ha estado bien o mal. No sé, como... Pero bueno, sí vale, lo mismo te digo. Correcto. Y Alice Cooper, digo, Kike, Alice Cooper. Lo mismo. Un placer. Hola, un besito para todos. Chao, hasta luego. Adiós. Estaba todo muy rico. Chao.